Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los participantes. Cuando volteamos para ver, me impacta. De yo, de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta sociedad. Te volteas y, y ves cómo están todos. Te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de, de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación posibilidades tienen. Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que, que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Buenos días a todos, todas y todos. Bienvenidos a este el tercer día de las segundas jornadas australes de derecho internacional de los derechos humanos. Hoy tendremos una gran conferencia magistral con el doctor Felipe González Morales y cinco grandes paneles acerca de los derechos humanos en el contexto de la Unión Europea, desafíos actuales en materia de derechos humanos, seguridad, defensa y derechos humanos, migraciones y derechos de la comunidad LGBT. Para ello, dejo con ustedes a Juan Godoy, quien presentará a Felipe González para dar inicio a la primera conferencia eh, del día de hoy. Buenos días a todos y todas. Bienvenidas a este tercer día de las Jornadas Australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A continuación, abordaremos la conferencia magistral titulada Desafío de las Políticas Migratorias desde una perspectiva de derechos humanos. Esta cuestión es sumamente relevante en nuestro continente, ya que ha sido motivo de constantes discusiones y revisiones de las normativas vigentes en esta materia. Ello producto de los constantes flujos migratorios, ellos producidos también por las crisis económicas, políticas y sociales que embaten a nuestro continente, o producto de los conflictos bélicos y la escasez de oportunidades que se suscitan en Oriente Medio y África. A continuación, expondrá el doctor Felipe González Morales. Él es. Abogado de la Universidad de Chile, es máster en Derecho Internacional por la American University Washington College of Law, es doctor y máster en Estudios Avanzados eh, en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2010 y 2011, donde además se desempeñó como comisionado y relator sobre migrantes y refugiados entre los años 2008 y 2015. A su vez, fue representante para América Latina del International Human Rights Law Group y es académico de la Universidad Diego Portales. Actualmente también es relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas. Como adelantábamos, la conferencia lleva por título Desafío de las políticas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos. Doctor Felipe tiene 40 minutos. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación del de Círculo de Estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Austral para eh, dar esta conferencia y tener un diálogo con ustedes respecto de los desafíos de las políticas migratorias eh, desde un enfoque de derechos humanos. Este es un tema que en apariencia podría parecer pacífico, ¿no es cierto? En, contexto de sociedades democráticas de estado de derecho, uno tendría a pensar que existiría un consenso con una cierta gama, digamos, pero un consenso eh, en el sentido de que debiera ser los derechos humanos el pilar en el cual se asentaran las políticas migratorias. Sin embargo, eso está lejos de ocurrir. Y de hecho, eh, a diferencia de lo que ocurre eh, en otras materias, en las cuales eh, usualmente eh, los estados emplean de manera eh, permanente una retórica de derechos humanos. Eh, en el caso de las políticas migratorias y del debate internacional sobre las migraciones, en realidad se invocan de manera explícita otros componentes, otros elementos, otros criterios, otros enfoques, y el de derechos humanos, de manera explícita muchas veces por los gobiernos, es colocado en un lugar. Eh, secundaria. Y en este sentido diría yo que la mayor tensión que se produce eh, respecto a las políticas migratorias es acaso estas se basan en consideraciones o enfoques de seguridad o en enfoque de derechos humanos. Esto uno lo puede apreciar en las eh, regulaciones migratorias en los distintos estados y también ha quedado reflejado en las distintas eh, iniciativas que los estados han llevado a cabo, no muchas, la verdad, eh, a nivel eh, global. En este sentido, por ejemplo, durante la discusión del Pacto Mundial sobre Migración, que Chile todavía no adopta, pero que esperamos lo pueda hacer en un futuro próximo, durante la discusión del pacto, se produjo efectivamente esta, este debate sobre el peso relativo del enfoque de seguridad y el peso relativo del enfoque de derechos humanos. Y yo diría que el Pacto Mundial sobre Migración no dilucida esto de manera clara. Eh, como el pacto no está diseñado como un instrumento de derechos humanos probablemente tal, eh, no tiene un catálogo de derechos humanos a, eh, a ser interpretados eh, de manera extensiva con sus... Eh, limitaciones correlativas respecto de algunos de ellos cuando sea procedente a ser interpretadas de manera restrictiva, no es cierto? Entre ellas la seguridad en relación con algunos de los derechos humanos no está construido de esa manera el Pacto Mundial, sino que en él se puede observar eh, una coexistencia de elementos del enfoque de seguridad y el enfoque de derechos humanos. También hay otros elementos allí, pero digo estos son los dos principales, los dos principales que tuvieron digámoslo así, en pugna durante la discusión del Pacto Mundial sobre Migración. Entonces, no está eso esclarecido de manera eh, definitiva. Desde el punto de vista de los organismos internacionales de derechos humanos, ¿cierto? Eh, esto es diferente. Y si uno observa el, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, eh, los informes de la Comisión Interamericana, el trabajo, el trabajo de la Relatoría... Sobre migrantes que actualmente tengo a cargo, el que lleva a cabo el Comité de Trabajadores Migratorios y otras instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, está claro que el enfoque de derechos humanos es el que prima. Pero a nivel de los estados, probablemente tal, tanto en iniciativas multilaterales como en su política interna, esta no es una situación eh, esclarecida o que resulte consolidada. Eh, en la mayoría de los estados coexisten eh, sin un peso relativo eh, claro el enfoque de seguridad y el enfoque de derechos humanos, eh, y a menudo es el enfoque de seguridad el que en la práctica, en la legislación y en su implementación resulta prioritario por los gobiernos, incluso en contravención al derecho internacional. Vamos a ir viendo cómo esto se reproduce a propósito de distintos temas específicos. Pero hay una segunda cuestión, hay tres cuestiones generales que quiero abordar. La primera era, no cierto?, enfoque de seguridad y enfoque de derechos humanos. La segunda es la cuestión de la soberanía. Porque resulta que en el tema migratorio, tanto en las regulaciones internas como en su implementación, eh, como en las discusiones entre los Estados a nivel internacional, constantemente se invoca el concepto de soberanía. Como todos sabemos, antiguamente el concepto de soberanía se utilizaba de manera permanente y daba, como se dice, eh, para un barrido y un fregado. Pero en la actualidad eso no es así en otros temas, en otros temas que tienen impacto en derechos humanos. ¿cierto? No se invoca la soberanía para restringir eh, los derechos humanos de otros colectivos vulnerables, no por lo menos en, en el caso de Estados democráticos. Sin embargo, en el caso de las personas migrantes sí se hace y se hace con mucha frecuencia se hace de manera expresa, ¿no es cierto? se invoca la soberanía para tomar decisiones muchas veces muy gravosas en relación con las personas migrantes. Y ahí me parece que hay una confusión, que no creo que sea conceptual, sino que me parece que es una obedece a una estrategia deliberada en, en, en muchos casos. Eh, hay una confusión entre el ejercicio de la soberanía respecto de la frontera ¿No es cierto? Voy a detener, tengo derecho a detener a las tropas que vengan de otro país este, y que invadan mi territorio, ¿no es cierto? Eh, puedo ejercer actos de soberanía eh, en relación con, con, eh, con lo que los países vecinos hagan. Eso por una parte. Eso se confunde con ejercer la soberanía respecto de las personas que migran a través de la frontera. Las personas que migran a través de la frontera como si de alguna manera las personas migrantes estuvieran como en una especie de, de zona gris medio mezcladas con, con la frontera misma. Y como salta a la vista, ¿no es cierto?, desde un enfoque de derechos humanos, esa es una confusión inaceptable. No se trata de que, por, que, de, que porque sea legítimo como es defender el territorio del Estado respecto a posibles invasiones de otros países. Se pueda tratar a las personas migrantes como si fueran invasores armados, ¿cierto? Y de allí me parece que surge una gran cantidad de elementos restrictivos de manera indebida de los derechos humanos de las personas migrantes. El concepto de soberanía, no nos engañemos, tiene un componente autoritario en la forma en que es usado respecto de los otros colectivos vulnerables. Aquí no estamos hablando de la soberanía popular que se ejerce a través del voto, etcétera, etcétera, no. Estamos hablando de la invocación de la soberanía como una especie de mecanismo de presión y a veces de amenaza hacia las personas migrantes. Eso también permea un enfoque de seguridad sobre las migraciones y limita un posible enfoque de derechos humanos al respecto. La tercera cuestión general a la que me quiero referir antes de entrar a los temas específicos es el desafío de la inserción de los estados en los procesos multilaterales. Una cuestión que para Chile resulta especialmente acuciante luego de que no adoptara o no haya adoptado hasta la fecha el Pacto Mundial sobre Migración. La verdad es que a nivel global, a nivel de Naciones Unidas, de la comunidad internacional organizada, sin perjuicio de que, como señalaba anteriormente, eh, sus mecanismos de derechos humanos hayan desarrollado un extenso trabajo en materia de los derechos humanos de las personas migrantes. En el caso de los estados, en cuanto tales, es muy reciente el desarrollo de iniciativas multilaterales. Lo que ha existido prácticamente desde la fundación de Naciones Unidas ha sido el trabajo multilateral en relación con las personas refugiadas. Pero eso, como ustedes saben, es un subgrupo dentro de los flujos de movilidad humana, ¿cierto? aquellos que salen en una situación más gravosa. En cambio, respecto del todo el resto de las personas en una situación de movilidad, hasta hace muy poco los estados se negaban, y algunos todavía se siguen negando, pero los estados de destino fundamentalmente se negaban de manera... Sistemática a tratar esto como una cuestión multilateral. O sea, lo que querían era reservar su ámbito de discrecionalidad al respecto. Ahora, en, el, en, el, en lo, que ha, lo que se ha desarrollado en los últimos años y que muchos autores eh, consideran que tiene que ver sobre todo con los flujos de movilidad eh, hacia Europa, <coughs> ha sido un incipiente desarrollo multilateral. Eh, y en este sentido, a pesar de que eh, las migraciones del sur global al sur global son mayores en volúmenes que las del sur global al norte global, como es el caso hacia Europa, en realidad, Europa como actor resultaba absolutamente indispensable para que se pudiera llevar adelante iniciativas multilaterales. Esto había sido auspiciado por los estados de origen desde hace muchísimo tiempo, pero no se había podido alcanzar. En el caso de Estados Unidos estuvo en algunas de esas iniciativas eh, iniciales a mediados de la década pasada durante la administración Obama, por ejemplo la opción de la declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados del año 2016, pero ya bajo la administración Trump no solo no suscribió al Pacto Mundial, sino que se retiró eh, desde un inicio, no participó en la negociación al respecto. Ahora. El Pacto Mundial sobre, sobre Migración no es estrictamente, como eh, digo, un instrumento de derechos humanos. Sin embargo, tiene componentes de derechos humanos muy importantes e incluye una cantidad de medidas de políticas migratorias en el orden de derechos eh, civiles, económicos, sociales, culturales, eh, que es muy importante para los Estados. Y me parece también que al... Eh, Adoptarse una iniciativa de esta naturaleza, que ha sido eh, suscrita por más de las cuatro quintas partes, más de 160 estados de Naciones Unidas, o sea, Chile quedó realmente en una minoría muy minoritaria, valga la redundancia, al adoptarse este acuerdo por un, eh, de manera tan amplia, de alguna manera fortalece el escrutinio de la comunidad internacional en relación con las políticas migratorias de los distintos estados. Entonces, lo que va a haber ahora es que, además del escrutinio que realizan los mecanismos de derechos humanos a nivel global y a nivel eh, regional, interamericano en el caso nuestro, va a haber estas formas de escrutinio eh, menos fuerte, pero existente, de parte de la comunidad internacional organizada. O sea, ahí también hay un, un desafío importante de cómo se, va, eh, se van integrando los estados al respecto. En cuanto a temas y desafíos específicos en materia migratoria, en primer lugar yo quisiera situar la cuestión eh, que es crucial de la migración regular y de la situación de eh, las personas migrantes regulares e irregulares. Y para ello quisiera volver a referirme al Pacto Mundial sobre Migración, porque creo que lo que pasó allí, en su discusión y en su contenido es elocuente respecto de un desafío muy importante y pendiente. Porque el Pacto Mundial sobre Migración, cuyo nombre completo es Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, lo que hace de manera central es establecer, eh, es promover eh, el, la, la adopción de canales regulares de migración. Estos canales siempre han existido, pero eh, a veces eh, se privilegia a los nacionales de uno estado por sobre otro o son programas muy pequeños. Este, en fin, aquí de lo que se trata es de fortalecer esto y también de fortalecer la dinámica entre eh, los mecanismos a nivel global con los mecanismos regionales. Esto, por ejemplo, se va a hacer con las comisiones económicas. Eh, regionales, la CEPAL, en el caso de América Latina y el Caribe, eh, de manera de fortalecer esos canales regulares. Eso, desde luego, es muy importante y ojalá toda la migración fuera regular. Sin embargo, a lo que no se refiere de manera expresa el Pacto Mundial, y no es casualidad, es a las cuestiones de la regularización. La regularización de aquellas personas que ya se hallan en el país de destino porque como ustedes comprenderán, una es la situación de quien migra por el canal regular y otra es la de quien ha migrado por un canal irregular y ya se encuentra, a veces por años y por décadas, y tiene su familia y tiene su vida hecha en ese otro país. ¿Qué pasa con esa, otra, con esa persona en esa situación? Bueno, ahí hay un desafío muy importante, que desde el punto de vista de los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la propia relatoría, Hemos señalado reiteradamente que cuando hay situaciones masivas de irregularidad o cuando la situación de las personas irregulares es grave, se tienen que emprender procesos de regularización masivos. Por ejemplo, en el contexto actual de la pandemia, hemos hecho un llamado de ese tipo en diversas oportunidades y emitimos un documento conjunto, el Comité de Trabajadores Migratorios y la Relatoría. Eh, sobre eh, migración y COVID-19, que aborda entre uno de sus temas principales precisamente la cuestión de eh, la regularización necesaria de las personas migrantes en el contexto actual. Pero esto no se limita a la cuestión del contexto de pandemia, que por supuesto que lo hace más acuciante. ¿Por qué? Porque en general la situación de las personas irregulares eh, suele ser muy precaria y el ejercicio de sus derechos humanos se ve... Claramente afectados en la medida que eh, no tengan vías de regularización ni pasen años y años sin, obtener, sin obtenerla. Otro tema que es importante también es la cuestión de las personas migrantes y de las personas refugiadas y el derecho a buscar asilo. Como decía anteriormente, Naciones Unidas desde un principio trató la cuestión del, del derecho a buscar asilo y adoptó a los pocos años de su existencia la, la Convención sobre el Estatuto, del, del Estatuto de los Refugiados, creó ACNUR y ha adoptado una serie de otras medidas multilaterales en la materia de las personas refugiadas. Como también decía, esto no ha sido el caso con las personas migrantes. Fíjese usted que se lo voy a presentar de manera práctica. La relatoría que actualmente tengo el honor de, de servir se refiere a personas migrantes. Se refiere a personas migrantes, como lo dice su nombre. Sin embargo, en el trabajo cotidiano de la relatoría, constantemente estamos viendo la situación de las personas solicitantes de asilo. Constantemente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que existen millones de personas a lo ancho y largo del mundo, eh, que tienen pendientes sus solicitudes de asilo o que se les han sido rechazadas de manera indebida y contraria al derecho internacional, a ese derecho que los propios estados han dado ya desde hace 70 años o así. Entonces resulta que muchas de esas personas eh, son rechazadas en sus solicitudes de refugio por causales que no están contempladas en el derecho internacional o con infracción al debido proceso y sin un debido acceso a la justicia o en fin ven prorrogado indefinidamente y por años su solicitud sin que haya una resolución al respecto y a menudo lo que sucede es que esas personas en la práctica no tienen el estatus de refugiado y redundan en una situación de migrantes irregulares entonces de aspirar a, a lo máximo a la máxima protección terminan con la menor protección y de allí que entonces el trabajo de la relatoría en una medida muy importante se refiere a personas que han solicitado asilo y tienen pendientes sus solicitudes o le fueron rechazadas indebidamente de manera contraria al derecho internacional entonces allí hay también una retórica de los estados eh, constantes ningún estado habla contra los refugiados no es cierto pero uno puede ver cómo muchas veces evitan recibirlos en, en cantidades significativas o les ponen trabas indebidas, eh, les ponen trabas para, para la obtención del estatus, eh, de manera que no hay una garantía de que se vaya a, a respetar el derecho internacional en la determinación del estatus de refugiado de una persona. Y eso, de alguna manera, difumina el derecho a buscar asilo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de, la, de las políticas que ha llevado a cabo Estados Unidos en los últimos años, pero también lo vemos en nuestras regiones. Por ejemplo, si pensamos en la, en la movilidad venezolana, que es la más importante en, en, en volúmenes en, en América del Sur, eh, la migración, la movilidad venezolana, según ACNUR, eh, calificaría básicamente como eh, personas refugiadas. Eh, o eh, merecedora de otra forma de protección internacional. Y a pesar de que algunos gobiernos han señalado eso también de manera genérica, a la hora de la verdad, a la hora de determinar el estatus de refugiado posible o conceder otra forma de protección internacional a las personas eh, en movilidad venezolana, se les da en un porcentaje muy bajo. Y esto es lo que está ocurriendo en los distintos países de América del Sur, incluyendo Chile, es lo que ocurre también en España y en Estados Unidos, que son los otros dos países a los cuales eh, ha habido flujos de movilidad venezolana significativos en los últimos años. Entonces ahí hay también un desafío de adecuar la realidad a compromisos internacionales jurídicamente vinculantes que han asumido los Estados desde hace mucho tiempo. El otro tema que también es muy importante y que tiene varias caras es la cuestión de eh, las políticas migratorias y la criminalización de la migración. Digo que tiene esto varias caras porque eh, uno puede ver eh, distintas formas de criminalización de la migración que van desde lo más explícito hasta lo más solapado o encubierto o disimulado. Lo más explícito, ¿no es cierto?, es el, el discurso de odio en contra de la población migrante, la xenofobia, eh, que por desgracia ha sido una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos años en, en, en una serie de países a nivel mundial. No son muchos realmente, pero hacen mucho ruido y algunos de ellos son muy importantes, los que tienen una, eh, un discurso abiertamente xenófobo. Y el problema además es que eso también impacta y baja el estándar para los otros países. Porque los otros países se pueden comparar con aquellos que tienen un discurso xenófobo y decir, bueno, nosotros no estamos tan mal, nosotros eh, nunca hemos visto a, a las altas autoridades del Estado que, que se refieran despectivamente a las personas migrantes, etc. Y por supuesto que es mejor eso a que haya un discurso abiertamente xenófobo. Pero baja el estándar en el sentido de que se dice, bueno, si ellos dicen eso, yo con hacer algo... Eh, no muy significativo, igual ya estoy cumpliendo. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Eh, después está la cuestión de la penalización, stricto sensu, de la migración, o sea, el establecimiento del delito de inmigración irregular. Eh, esto, afortunadamente, eh, ha sido revertido en América Latina, fue revertido sobre todo, digamos, hace unos 10, 15 años, en, en lo cual... Eh, Hubo pasos importantes, informe de la Comisión Interamericana, la opinión la del caso Belelor de contra Panamá, de la Corte Interamericana, etcétera, y también desde Naciones Unidas, y en ese sentido se despenalizó la migración irregular en prácticamente la totalidad de los países de América Latina. Sin embargo, como la criminalización tiene distintas caras, eso no soluciona para nada enteramente el problema. Es un paso importante, pero no lo soluciona enteramente, en absoluto, ¿cierto? Y entonces tenemos. Otra forma de criminalización, que es la cuestión, la práctica de la detención migratoria. Detención administrativa, ¿no es cierto? No ya basada en, en un proceso, en una sanción penal, sino por razones administrativas. Afortunadamente, también en el caso de América Latina, la detención migratoria es excepcional, salvo en el caso de México. Eh, de hecho, recientemente, durante la pandemia, ha resurgido la detención arbitraria en Panamá y esto ha sido abordado por la Relatoría y por la Corte Interamericana a través de medidas provisionales, eh, porque incluso porque incluía hasta eh, detención migratoria infantil. Entonces, ese es otro, es otro problema que en el caso de América Latina, en la actualidad, en la gran mayoría de los países, no está presente pero que siempre está latente y es muy importante estar atento al respecto. ¿no es y por eso la, los mecanismos de derechos humanos internacionales reaccionamos rápidamente eh, con la situación de Panamá. Ahora, yo decía que las formas de, de criminalización pueden ir de lo más explícito a lo más solapado o disimulado, porque a veces eh, los estados eh, pueden negar eh, de manera completa que estén... Asimilando migración con criminalización, y sin embargo, uno puede ver en prácticas específicas que ellas tengan un contenido estigmatizante. Por ejemplo, la manera en que se llevan a cabo las deportaciones de personas migrantes. Cuando se hace un gran aspaviento y una, eh, una asimilación de esas personas a las que se está expulsando del país con la delincuencia, en el fondo, no solo se está afectando a esas personas, sino al resto de la población migrante. Eh, o sea, eso es un mensaje que se transmite a la población en general, a la población nacional, me refiero, local, estableciendo esa conexión entre migrante y criminalización que es sumamente perversa, realmente. Y de hecho, eh, por ejemplo, en Chile, hace un par de años, una asociación de migrantes venezolano solicitó, solicitó vía ley de transparencia información sobre la cantidad de delitos que cometían las personas migrantes y resulta que cometen un porcentaje de delitos en proporción a su eh, población mucho menor que los nacionales chilenos. Eh, de manera que allí quedó empíricamente demostrado que era eh, completamente falsa esa asimilación. Pero esa, esa, ese tipo de información no suele difundirse de manera muy significativa. Entonces, ahí hay todo un trabajo y un desafío eh, pendiente al respecto. Y el otro gran desafío, diría yo, tiene que ver con la cuestión de eh, establecer y consolidar una perspectiva de género en las migraciones. Este es un tema que desde la Relatoría hemos abordado de manera reiterada, el año pasado, los dos informes temáticos que eh, preparé, uno para el Consejo de Derechos Humanos y el otro para la Asamblea General de Naciones Unidas, se refirieron a la cuestión del género de la migración. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido una eh, intensa feminización de la migración. Eh, en varios de los últimos años han migrado eh, más mujeres que hombres. Y esto ha hecho que en muchos países la cantidad de mujeres migrantes se acerque mucho a la de hombres migrantes ya viviendo en ese país. Entonces lo que hicimos en estos informes fue recabar la, la normativa internacional y las instituciones a nivel y las regulaciones a nivel nacional en la materia y las prácticas de distintos estados de una gran cantidad de de prácticas positivas y negativas que se demuestran en estos eh, dos informes y ver cómo realmente las situaciones sumamente dispar entre los estados eh, yo diría que lo que, en, por lo menos en los estados democráticos, eh, lo que ha ido surgiendo son medidas específicas eh, para favorecer la protección eh, de las mujeres migrantes en cierta situación por ejemplo, países que eh, otorgan un un permiso humanitario temporal, eh, mientras dure un proceso en que la mujer eh, tiene, lleva adelante un, un, eh, un caso eh, por violencia de género. Eh, hubo otras formas de, de agresión o de violación a su derecho humano de la que pueda haber sido víctima. Eh, en otros países hay un, hay un, eh, hay un desarrollo más importante. Ahora, ahí sí el Pacto Mundial sobre Migración, a diferencia de lo que yo decía en el tema de seguridad y derechos humanos en general, aquí en el tema de perspectiva de género, esto sí está explícito en el Pacto Mundial sobre Migración. Creo que eso es muy importante. Creo que eso es muy importante. Porque la Convención de Trabajadores Migratorios, como es muy antigua, tiene 30 años, no tiene expresamente eh, la perspectiva de género, sin perjuicio de que se la haya dado en su interpretación el comité que la interpreta. Pero eh, en el caso del Pacto Mundial sobre Migración, ello sí aparece explícito. Entonces, esto viene a consolidar desde el punto de vista internacional, ya no solo en instrumentos de derechos humanos, sino en otros instrumentos, la perspectiva de género en materia migratoria. De manera que diría yo que lo que falta es fundamentalmente ahora eh, que los Estados eh, fortalezcan su trabajo y, y que desarrollen voluntad política al respecto. Como tengo varios temas todavía, me queda poco tiempo, voy a ir un poco más rápido. Otro elemento que quiero resaltar y es un desafío es la cuestión del racismo, la discriminación racial en contra la, de la población migrante. Este es un tema eh, que nunca en la actualidad los gobiernos asumen de manera explícita. Es lo peor que se le puede decir a un Estado que está eh, operando sobre la base de una discriminación racial, ¿no es cierto? Eh, ni siquiera contra los migrantes, no. Y sin embargo, uno puede ver que eso es evidente, así, o sea, que hay connotaciones racistas en muchas de las políticas migratorias: a quienes se les pide visa, a quién no se les pide, multitud de otras restricciones, las autorizaciones que se les da, que no se les da, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el discurso que mantienen las autoridades, en fin. Eh, y esto muchas veces está cruzado, ¿no es cierto?, el tema género con el tema de racismo y, eh, y con otros temas. Entonces la cuestión de confrontar el racismo también me parece que, que, que es, una, es un tema que está directamente vinculado con eh, el evitar la criminalización en contra de la población migrante. Y el problema es además que los estados no reconocen esto nunca. Eh, o sea, pareciera que después de Adolf Hitler no, nunca hubiera habido ninguna persona racista, ¿no es cierto? Eh, de hecho, ni Sudáfrica reconocía que actuaba sobre la base del racismo cuando tenía políticas de apartheid. Y aquí no es una cuestión solo de, como bien sabido, ¿no es cierto?, eh, para esta audiencia Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? no es una cuestión de intención, no es necesario acreditar la intención de discriminar para que eh, exista la discriminación. O sea, es muy posible que sea tal la negación que los gobiernos ni siquiera crean realmente que están siendo racistas cuando en realidad eh, sus políticas y prácticas lo son. Luego está el tema de la política migratoria en materia de niñez, que por supuesto que tiene que tener sus especificidades propias. Este es un tema que estoy abordando ahora en el informe que presento el próximo martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En particular, eh, llamo la atención sobre la cuestión de la detención migratoria infantil, que es una práctica nefasta que se mantiene en alrededor de 70 estados, o sea, un poco más de un tercio de los estados del mundo, con mayor o menor. Eh, extensión que en América Latina, afortunadamente, salvo en el caso de México, eh, casi no se practica, aunque ahora tenemos la situación en Panamá, eh, pero a la que está, hay que estar siempre atento. Ahí, desde luego, que hay un déficit muy serio también en, en la cuestión de las niñas migrantes. O sea, tampoco hay políticas eh, bien diseñadas de parte de los estados, eh, tampoco se toma esto de manera seria, etc. Respecto de la cuestión de las deportaciones, eh, a veces se invoca por los estados como una especie de derecho general de ellos, eh, discrecional, para ver a quienes expulsan y a quienes no expulsan. Eso no es así conforme al derecho internacional. Existe una serie de limitaciones para los estados a la hora de decidir a qué personas pueden deportar eh, conforme al derecho internacional. Está el principio de no reformón, ¿no es cierto?, de no devolver a la persona, enviarla a un estado en que corra riesgo está eh, los vínculos familiares que la persona pueda tener en el país de destino, está el nivel de arraigo que pueda tener en el país de destino y una serie de, 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 de otras consideraciones de tipo humanitario. Entonces, tampoco es que haya una especie de carta blanca para que los estados decidan a su arbitrio las deportaciones. Creo que en ese sentido es muy importante, y eso lo demuestra el caso chileno, es muy importante que haya un involucramiento del Poder Judicial. De manera que, queden claro que esto no es una esfera de discrecionalidad para el aparato administrativo, sino que también tiene algo que decir y un control que ejercer respecto a las deportaciones de personas migrantes los tribunales de justicia. Y ahí conecto con el tema de acceso a la justicia, que también es un tema central. Este es otro tema que abordé en un informe del año antepasado a la Asamblea General. porque se trata de un derecho transversal, ¿no es cierto? Un derecho base para el ejercicio de los otros derechos humanos. Sin acceso a la justicia, la garantía de los otros derechos humanos muchas veces se vuelve ilusoria. Y ahí están los elementos clásicos, ¿no es cierto?, de, de representación legal, de acceso a una autoridad judicial, de este, derecho a un intérprete y quisiera resaltar otro elemento que tiene que ver con la cuestión migratoria propiamente que es la cuestión de las barreras cortafuegos o firewalls o sea la necesidad de que para garantizar un acceso a la justicia los tribunales cuando eh, reciben eh, una denuncia o, o hay un caso en que está involucrada una persona migrante no compartan la información sobre esa persona con la agencia migratoria y esto por qué para evitar que esa persona que esa migrante se sienta intimidada de ir a los tribunales, los casos permanezcan en la, en la impunidad por temor a ser eventualmente detenida y deportada. Entonces es muy importante que existan estas eh, barreras cortafuegos o firewalls. Y lo mismo en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Además del deber de los estados de la provisión de servicios en la materia, no solo a los nacionales y a los migrantes documentados, sino también a los indocumentados, está la necesidad de establecer barreras cortafuegos. Entonces, si la persona, pongamos el ejemplo de la pandemia, pero podría ser en otra situación también, si la persona resulta que va al hospital y de allí el hospital va a compartir información con la agencia migratoria y la persona va a ser deportada y expulsada, <coughs> probablemente la próxima vez sus familiares, eh, si esa persona es deportada, no van a ir al hospital, salvo que esté en, en, ya en peligro de muerte, ¿no es cierto? O el envío de los niños niñas al colegio. Eh, entonces, en todo este orden de cosas, Además de la provisión del derecho en sentido sustantivo, la cuestión de la presencia de esta farrería cortafuego es muy importante. Finalmente, quisiera eh, señalar que este conjunto de desafíos eh, sobre estos temas generales y específicos a los que me he referido, eh, en realidad involucran a distintos actores. Aquí me he referido a los actores que tienen la responsabilidad primordial, ¿no que son los estados. Eh, y me refiero a las autoridades políticas, al aparato administrativo, al poder judicial, al legislativo, a las instituciones nacionales de derechos humanos, que tienen distintos nombres en los países, Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, Defensoría del Pueblo, Comisionados Nacionales de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos tienen un rol y es importante que que operen en materia migratoria. La materia migratoria no tiene por qué estar entregada solo al aparato administrativo, como a veces eh, se, se pretende eh, señalar. Entonces los estados tienen un buen punto de, de, de desafío en ese sentido. Pero también hay desafíos para la sociedad civil y para la academia. Y la verdad es que yo creo que ha habido un crecimiento exponencial del trabajo de la sociedad civil y de la academia a nivel latinoamericano en el tema migratorio. Yo recuerdo cuando comencé, eh, eh, cuando me incorporé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año 2008, y una de las funciones que asumí fue la de relator sobre, sobre personas migrantes. Bueno, en esa época, además de Estados Unidos y Canadá, que también son parte del sistema interamericano, pero en esa época, a nivel latinoamericano, en el tema migratorio, lo que uno veía eh, en la comisión eran casi exclusivamente, no era exclusivamente, pero casi exclusivamente organizaciones de México y de Argentina. O sea, esos eran los dos países latinoamericanos donde había masas críticas de población migrante significativa y donde había, por lo mismo, también masas críticas de organismos de la sociedad civil trabajando al respecto. Este escenario ha cambiado completamente. De hecho, durante la discusión del Pacto Mundial sobre la Migración, la presencia de los organismos de la sociedad civil latinoamericana fue muy importante a través de varias coaliciones y de los más distintos países, ¿no es los más distintos países. Y además, uno puede observar eh, tanto el trabajo de eh, asociaciones de migrantes, probablemente tales, como organismos de la sociedad civil de integración o no por personas migrantes o de integración por nacionales y por migrantes y también, que es muy importante, organismos de derechos humanos o ONGs de derechos humanos de mandato más general, que ahora sí trabajan en el tema migratorio, cuando antiguamente o no lo hacían, o lo tenían en un lugar secundario en la gente. Esto que digo respecto a la sociedad civil y su eh, incremento exponencial, creo que también ocurrió claramente a nivel de la academia, eh, desde luego siempre hubo eh, en América Latina estudios de, de, del área sociológica eh, y otras disciplinas eh, en relación con la migración, pero mucho más en, en unos países que en otros. Pero desde el punto de vista de, de la facultad de derecho, esto era completamente excepcional. Yo me acuerdo cuando empezamos con la serie de los informes anuales sobre derechos humanos en Chile en la Universidad de Huertales eh, en el año 2002, no había ningún informe que, que abordara el tema migratorio. Nosotros decidimos incluirlo desde el primer informe como un capítulo, eh, pero en esa época eh, había muy poca asociatividad de, la, de las personas migrantes iban a un foro contra la discriminación que teníamos en la Universidad de Portales eh, algunas personas migrantes, eh, en esa época, trabajando hace 20 años, pero todavía no había una discusión social, esto no se cubría en los medios, etc. Eh, eso ha cambiado completamente, y creo que es muy importante que se haya sido, y creo que desde la Academia también hay un rol muy importante al respecto, y por eso eh, les agradezco mucho esta oportunidad de eh, poder participar y hablar extensamente, se me perdonan, eh, sobre el tema migratorio en un eh, Congreso sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Agradecemos, ¿cierto? El profesor, eh, por su exposición. A continuación daremos eh, un espacio para responder algunas preguntas. A continuación las voy a leer y eh, el profesor las estará respondiendo. Eh, Enseguida. En primer lugar, eh, Luis Alegría pregunta, ¿existe un correlato entre la nacionalidad como atributo de la personalidad y la afectación de los derechos de los migrantes y refugiados? Perdón, eh, perdí algunas palabras de lo, de lo que decía. Lo repito, ¿existe un correlato entre la nacionalidad? ¿Está como atributo de la personalidad? y la, ¿La afectación como atributo ¿Cómo? atributo de la personalidad sí y la afectación de derechos de migrantes y refugiados y a leer otra a ver un momento por favor no soy como la candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos que vi que no tomaba ninguna punta de las preguntas de la hacían eh, gracias. Sí, ahora pues, respondo ahora. Carlos Rivas. Le, leo otra y, y vale. vemos qué tiempo. Sí, sí. Carlos Rivas pregunta. ¿De qué forma podemos explicar la importancia de los derechos humanos a las personas que desconocen académicamente el tema? Me refiero a resaltar la importancia de estos, desbaratando prejuicios y preocupaciones. Siguiente, eh, podemos dar paso a responder a estas preguntas y, y luego continuamos con las que queden. Claro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Este, efectivamente, en relación con la primera pregunta, la cuestión del derecho a la nacionalidad es un tema muy importante eh, y que no mencioné. Y tiene que ver. Con, con todo el, el tema de la, de la, de la, de la provisión de la patria, ¿no es cierto? O sea, que es impensable que toda persona tenga una nacionalidad. Y en el caso chileno, esto eh, se convirtió en un asunto público hace algunos años. Un poco de rebote, la verdad, porque no había ninguna conciencia al respecto. Era una situación de personas que estaban en tal invisibilidad que no había ninguna atención pública en ese sentido, no me refiero solo al Estado, sino a la sociedad civil que desconocía eh, esta situación. Y resultó que cuando eh, en República Dominicana el Tribunal Constitucional, el año 2013, privó eh, la nacionalidad a personas eh, dominicanas de origen haitiano, Mencionó las legislaciones, las constituciones de Colombia y de Chile, eh, similares a las de República Dominicana. Y lo llevó a la OEA, República Dominicana, levantó este tema y mencionaba a Chile constantemente, ya Colombia también, eh, sobre la cuestión de los, eh, de los hijos de personas transeúntes y la asimilación del transeúntes con el migrante irregular. Bueno, eh, todo eso en Chile vino a ser abordado entonces. Luego, el, luego de eso, el 2014, pero ha sido trabajoso, ha sido trabajoso y el Estado, esto venía resolviéndose caso por caso por la Corte Suprema, acogiendo las, eh, las, las eh, demandas de nacionalidad presentadas sobre todo por las clínicas de la Universidad de Portales y la Universidad de Alberto Hurtado. Y, pero no había una reacción institucional del registro civil. Eh, finalmente esto sí ocurrió y, eh, y cambió el registro civil de allí en adelante. No obstante, quedó una cantidad de gente en una situación de apatridia, básicamente desde mediados, del año, digamos, mediados de la década de los 90, del año 95, hasta mediados de la década que acaba de concluir, 20 años... Eh, en las que eh, personas que habían quedado regidos por la situación antigua y carecían de nacionalidad. Y allí fue tímido, por decirlo suavemente, el, el Estado, eh, poco proactivo, y al final, de nuevo, la sociedad civil, con la colaboración de ACNUR, tuvo que hacer una misión para ir a detectar personas eh, en situación de partida, básicamente en, en localidades eh, aisladas en, en el norte grande de Chile y el problema no está enteramente solucionado, entonces es desde luego que es un tema absolutamente central la cuestión de la patria. y hay otras regiones del mundo en la cual esto es una situación eh, sumamente extendida. Respecto a la segunda pregunta, bueno, esto va más allá del tema migratorio. Eh, o sea, la pregunta era ¿Cómo aplicar la importancia de los derechos humanos a quienes no lo conocen, descartando prejuicios y preocupaciones al respecto? Yo creo que es muy importante transmitir, eh, transmitir el mensaje de que eh, los derechos políticos, los derechos humanos no están marcados por criterios políticos. Y no sé si me van a entender bien o mal lo que voy a decir. Desde luego que los derechos humanos tienen un componente político, no cabe ninguna duda, y tienen un impacto en términos de organización política, de participación política, de estructura política, etc. existen los derechos políticos. Pero la cuestión, y creo que esto es muy importante, en, un, en una jornada sobre el derecho internacional de los derechos humanos, es que se recurra al, al elemento jurídico, probablemente, como en la cuestión central y que no quede sujeto el ejercicio de los derechos a los vaivenes políticos de turno. En este sentido, yo creo que es muy importante tener muy claro que los, que los derechos humanos son para todos, y no solo de aquellos que comparten mi punto de vista. Eh, como les he dicho a veces a mis estudiantes, hay algunos derechos humanos que son dolorosos, eh, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, eh, en que personas bien nacidas, con el corazón bien puesto, que estarían dispuestas, están dispuestas a, a, a defender los derechos humanos de las personas cuando se trata de eh, las ideas de los otros retroceden un poco. Y yo creo que eso es, es indispensable. O sea, mantener un criterio, eh, y sobre todo quienes eh, ejercen la obra académica, mantener un, un criterio. Eh, que considere los estándares jurídicos al respecto sin que ello se vuelva licuoso sobre la base de las propias consideraciones políticas. Reitero que espero que no se me malentienda, no es que esté vinculando la política con el derecho. Lo que digo es que los estándares jurídicos, como tales, tienen su propia fuerza y eso es muy importante, eh, sobre todo en, en, en el tema de la discusión eh, en derechos humanos. Gracias, profesor. A continuación voy a leerle dos preguntas más. La primera está formulada por James Quijada y dice, ¿qué medidas debería adoptar el Estado respecto a la situación de migraciones masivas en el norte del país y la situación de indigencia en la que están gran parte de estos migrantes ocupando lugares públicos? Sí. La siguiente pregunta es formulada por Adriana Siqueira y dice: ¿Hay alguna iniciativa para cambio de la Convención de Refugiados de 1951 para adecuarla a la actual realidad, como resolver la situación terrible de campos de refugiados en África y Europa? Bueno, gracias eh, por las preguntas a las personas que las formularon. Eh, <coughs> sí, eh, respecto a la situación en el, en, el, en el Norte Grande, yo lo que quisiera partir diciendo ahí es que eh, yo creo que esto, esto aquí se aplican varias de las cosas que yo mencionaba de manera general en, el, en mi exposición, en el sentido de que las... Eh, de que en situaciones eh, masivas no se puede mantener a las personas en un estatus de irregularidad. Eh, o sea, e, eso es tapar el, el, el sol con un dedo. Eh, hay que emprender procesos de regularización eh, serios. No se puede dejar a las personas en situación eh, de, de irregularidad permanentemente, ni menos en una situación de indigencia. Y ahí yo creo que todo lo que ha ocurrido en, en la pandemia, eh, no solo en Chile, también en otros países, eh, cuando hay personas que quieren volver a sus países, eh, a veces países de los que escaparon en pésimas condiciones, claro, ahí hay un doble deber, o sea, un deber para los dos estados involucrados. Desde luego que el, el, eh, la, la persona siempre tiene derecho a volver a su país, siempre tiene derecho conforme al derecho internacional eso está fuera de discusión. O sea, su país de origen debe admitirla. Pero eso no significa que el, el Estado de destino se pueda lavar las manos. Eh, o sea, el Estado tiene que proveer servicios, y en el contexto gravísimo de la pandemia actual, bueno, eso significa una serie de, de servicios. No es solo servicios de salud, también hay un tema de subsistencia, muchas veces que está en juego. Si no, uno se pregunta por qué eh, va a querer volver... Tanta gente al país de origen desde el cual ha escapado y está en situaciones gravísimas, bueno, porque precisamente se encuentra en una situación muy grave en el país de destino también. Entonces, eh, no es una cuestión de que el Estado de Destino pueda lavarse las manos al respecto y decir, no, claro, déjenlo entrar a su país de origen. No es la cuestión así solamente. Y en relación con, con, eh, con posibles cambios en, en materia de, de las normas internacionales sobre refugiados. A ver, ahí hay una cuestión que yo quisiera resaltar como positiva en el caso de América Latina, y es que no se ha llegado a la cuestión de institucionalizar campos de refugiados. Estoy hablando de campos de refugiados en el sentido estricto, como institucionalizado, ¿no es cierto? No acampamentos o carpas que se ponen en una plaza, ¿no es O en una explanada. De hecho, se dio esta discusión en Colombia hace algún tiempo, a propósito de los grandes volúmenes de de movilidad venezolana, y finalmente se descartó, afortunadamente. Así lo dijo la Comisión Interamericana, así lo dijimos desde la relatoría, porque una vez que comienzas con establecimientos esos de los campos refugiados, no terminas nunca, no terminas nunca. Van a pasar décadas, hay gente que nace en los campos de refugiados, se cría en los campos de refugiados, ya es adulta, sigue en el campo refugiado, nunca va a haber integración con, con la sociedad local, etc. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Ahora, eh, la verdad es que a mí me parece que con los instrumentos eh, que existen, no me refiero solo a los instrumentos refugiados, sino a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? se puede a, eh, evaluar y acometer perfectamente la situación de las personas refugiadas, eh, como se hacía mención en la pregunta. Eh, creo que eso está, está claro. Eh, no es una cuestión de falta de estándares, realmente, es el problema de la práctica. Y el otro tema que quisiera mencionar en conexión con esto, me aprovecho de la pregunta, es la tema, el tema de los refugiados climáticos, que es un tema que ha estado viniendo, siendo puesto sobre el tapete en los últimos años, de manera creciente. Eh, siempre ha estado la noción de que en determinados contextos de graves desastres naturales, esto puede llevar a obtener el estatus de refugiado para las personas, pero esto se ve, claro, eh, aumentado con el contexto del cambio climático. Y además allí me parece que también hay que considerar que no es una cuestión binaria a esta altura ser refugiado, ser migrante a secas, no. Hay toda una gama de grises, hay personas merecedoras de protección internacional, aun cuando no alcanzan ese estatus de refugiado, entonces creo que toda la cuestión del cambio climático también puede desarrollar esas otras formas de protección internacional. Y este es un tema que eh, la relatoría abordó, hay un informe que lo pueden encontrar en el sitio web del año 2012, y que espero podamos eh, poner al día con la discusión actual eh, en, en un próximo informe también eh, de la relatoría. Gracias por la respuesta, profesor. A continuación, voy a leer un, un comentario. Germán eh, Ríos, eh, un saludo a usted y dice buenos días. Extraordinaria y muy valiosa conferencia eh, sobre los desafíos de las políticas migratorias. Y le desea éxito en la presentación a la Asamblea General de la ONU eh, en su informe sobre prohibición de recepción y cuidados adecuados para la niñez inmigrantes en vez de practicar su detención. Saludos desde Venezuela. Eh, también informamos a la audiencia que por cuestiones de tiempo eh, no vamos a poder seguir eh, leyendo preguntas y agradecemos nuevamente entonces al, al profesor Felipe por su exposición y a continuación le daremos un minuto para que pueda despedirse de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Eh, valoro mucho esta, esta oportunidad de, de participar en esta jornada. Eh, creo que es una iniciativa de gran valor que ustedes llevan a cabo y los lo felicito. Eh, creo que es muy importante el, eh, ir formando a las nuevas generaciones eh, en estos temas de derecho internacional de los derechos humanos e eh, incorporar también el tema migratorio en un lugar prominente, eh, como desde luego ya lo tienen en la discusión eh, mundial. Y como hay de hecho un serio déficit de incorporación de los estándares internacionales en las políticas migratorias de muchos países, es muy importante perseverar en esta línea de fortalecimiento de la difusión del conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en materia migratoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, profesor Felipe. Si gusta, puede responder las preguntas que quedaron en la sección de preguntas y respuestas por escrito. A continuación, vamos a proyectar un video para dar paso al siguiente panel sobre derechos humanos en el contexto de la Unión Europea. Quiero para concluir hacer un reconocimiento lo hago en nombre de la comisión, pero quiero expresarlo en mi nombre personal de lo que representó para mí personalmente esa demostración de la ciudadanía chilena, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que caminaron por las calles de Chile gritando paz, amor, comprensión, solidaridad. Queremos derechos, no queremos otra cosa que derechos. Por eso quiero concluir esta importante audiencia con el llamado de la Comisión a buscar con esa fortaleza que tiene el pueblo chileno, esa grandeza que tiene el pueblo chileno, juntos la paz, la protección de los más afectados por factores de vulnerabilidad que son conocidas, una población que demanda sus derechos, es una población fuerte, es una población que tiene que llenar de orgullo a las autoridades de un país, porque en, esa, en ese clamor por los derechos está el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Mi felicitación al pueblo chileno por eso. Entonces dejamos a todos y todas invitadas e invitados para este sábado 17 de octubre a las 16 horas Chile a la primera de las sesiones interamericanas con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Las inscripciones eh, están en el link que aparece en la imagen y también serán eh, incorporadas en el chat de esta transmisión. A continuación, eh, pasamos con otra promoción de las... Eh, de las eh, jornadas australes de medio ambiente y derecho, las cuales se van a realizar el martes 20 de octubre a las 17 horas sobre acceso a la justicia y gobernanza miradas desde un enfoque socioambiental. Las inscripciones pueden encontrarla en www.derecho.watch.cl. Y ahora sí pasamos con el panel sobre eh, derechos humanos en el contexto de la Unión Europea. Para eso nos acompaña Jaume Duch y Paulina Stroza, a quien desde ya agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en el día de hoy. La eh, mecánica del panel va a ser que cada uno va a tener 20 minutos para su exposición y luego de eso eh, damos paso a la ronda de preguntas. En primer lugar, expondrá la doctora Paulina Stroza, quien es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lobaina, integrante del Comité Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, académica y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. El título de su ponencia es el Estado de Derecho aprueba en la Unión Europea. Paulina, gracias por estar aquí y gracias por aceptar cada una de nuestras invitaciones. Gracias, Esteban. Muy buenos días. Buenas tardes, Ayaguma, ya en, en Bruselas. Es un gusto eh, encontrarte de nuevo virtualmente por esta vía. Eh, quiero felicitar nuevamente al grupo de estudiantes que organiza esta segunda jornada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Austral de Valdivia. El año pasado tuve la, eh, el gran gusto de participar presencialmente en Valdivia. Lamentablemente ahora solo podrá ser virtual. Y, y conocí a este grupo tan motivado y que, eh, y que ahora, ya el año pasado, habían hecho un trabajo excelente en cuanto a la convocatoria de eh, tantos de expertos, analistas, académicos, académicas. Pero este año realmente han superado con creces aprovechando la... La virtualidad. Así es que los felicito nuevamente y felicito también a muchos profesores y profesoras que sé que están detrás y que los conozco y que nos motivan y que hoy día estamos en este, en este encuentro. A ver, yo voy a tratar un tema eh, que seguramente va a estar muy vinculado con lo que ya UMA después va a ver desde la visión del Parlamento Europeo y que dice relación con el Estado de Derecho y los, los desafíos que está enfrentando la Unión Europea porque el Estado de Derecho no solamente eh, lo estamos enfrentando como desafío en otras partes del mundo, especialmente en América Latina, sino que también dentro de la propia Unión Europea. Y para eso eh, yo hablaría que hay varias dimensiones del análisis que podemos hacer, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista eh, interinstitucional entre las instituciones de la Unión Europea. Porque eso también es muy importante para comprender el debate que se está dando hoy en la Unión Europea sobre este gran tema que es el Estado de Derecho. Y yo voy a hacer un poquitito de historia para darle el contexto a la discusión. Porque eh, lo que hoy día conocemos como Unión Europea nació primero con las comunidades europeas en los años 50. Que, si bien partieron como eh, eh, a partir de políticas sectoriales, sobre todo de la energía y el carbón, que fue lo primero que parte la primera comunidad europea, para luego seguir con la comunidad económica europea y la comunidad europea de la energía atómica, que son las, las tres primeras comunidades europeas, hubo un factor político que siempre estuvo detrás, porque se suele escuchar que esta integración es solo una integración económica o que partió por razones económicas, o que su leitmotiv fue económico. Eso no es verdad, porque lo que hubo detrás fue un objetivo político. Y el objetivo político principalmente estaba en esta unidad de Europa después de la, eh, del término de la Segunda Guerra Mundial, y crear un continente en paz para darse un estado de bienestar, y dentro de ese estado de bienestar se cumplieran ciertos valores dentro de los cuales estaba el Estado de Derecho. Por lo tanto, desde la raíz misma de la, de la integración europea ha estado esta idea de este factor político de cumplimiento de un Estado de Derecho. Y eso uno lo puede ver a través de las distintas, eh, los distintos tratados que han ido creando lo que hoy día llamamos Unión Europea. En todos los tratados este objetivo ha estado. Tanto es así que cada vez que se ha ido produciendo una integración, una ampliación a la Unión Europea, porque eh, las comunidades europeas parten con seis estados, llegando a 28, y hoy día todos saben que son 27, bueno, en cada proceso de ampliación siempre estuvo presente este factor del respeto por el Estado de Derecho, por la democracia, por los derechos humanos. Esto explica por qué... Eh, hay países que hoy día forman parte de la Unión Europea y que no, no fueron parte de las comunidades europeas. Muchos de ellos eran dictaduras, muchos de ellos estaban en regímenes que justamente no respetaban las bases mínimas de un Estado de Derecho, de democracia, y que por lo tanto no podían ingresar a las comunidades europeas. Y fue a partir de esos procesos de transición democrática en los cuales pudieron abrirse las puertas para que pudieran... Ingresar y al mismo tiempo, este ingreso a las eh, comunidades europeas, después Unión Europea, iba unido siempre de la mano de un reforzamiento de estas transiciones democráticas. Y los países originarios iban ayudando en, en estos procesos de transición democrática. Eh, primero ocurrió fundamentalmente con España, con Portugal y con Grecia, pero tras la caída del muro de Berlín, con el término de del de, eh, sistema bipolar, la caída de la Unión Soviética, los nuevos estados que iban surgiendo en el antiguo llamado bloque del Este, y cuando empiezan a tocar las puertas de la Unión Europea para ingresar, bueno, esto fue un proceso paulatino y la ampliación fue justamente establecida también a través de criterios que se fueron eh, eh, ya determinando eh, para el ingreso de nuevos estados. Y estos criterios, bueno, son los llamados criterios de Copenhague, donde uno de ellos era justamente el factor político. Es decir, para poder entrar a la Unión Europea, aparte de ajustarse a toda, tenían que eh, acoger toda la legislación europea, lo que se llama el acervo comunitario, además de establecer todas las condiciones para competir, para que sus mercados estuvieran adaptados, su administración estuviera adaptada al ingreso había un factor político que tenían que cumplir, que era justamente el respeto del de Estado de Derecho y, y todos los valores que conlleva este Estado de Derecho. Y esto se hizo paulatinamente y así la Unión Europea, bueno, finalmente llegó a este bloque de 28 Estados. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que efectivamente eh, ha habido tensiones eh, últimamente, en especial, y se han reforzado con la pandemia, con algunos países, que eh, han ido incumpliendo directamente eh, ciertos principios que implica el ser parte de la Unión Europea y que implica respetar ciertos valores que están en los tratados constitutivos. Estoy hablando fundamentalmente del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 2 es aquel donde establece justamente cuáles son los valores que se debe cumplir o qué se entiende. Por Estado de Derecho eh, dentro de la Unión Europea. Y estos son los valores fundamentales. Como les digo, viene desde el origen mismo de la integración y que además se ha ido reforzando a través del tiempo. Y eh, en esta norma, que eh, es, habla del, por ejemplo, el respeto, evidentemente, al Estado democrático, del respeto a los derechos humanos, del pluralismo, de la libertad, eh, una serie de valores que están ahí contemplados son obligatorios para todos los Estados miembros. Lo que ha ido ocurriendo además eh, el último tiempo y con algunos países, estoy hablando fundamentalmente de Polonia y Hungría, eh, es que a través de regímenes que últimamente han ido adoptando leyes internas, han ido poniendo en riesgo, alto riesgo incluso, como se ha señalado en Europa, respecto a estos valores que dicen relación con el Estado de Derecho. Bien sabemos que en, tanto en Polonia como en Hungría se han ido adoptando leyes internas que han ido, por ejemplo, eh, poniendo en riesgo la independencia del Poder eh, Judicial, donde se han ido adoptando medidas en que se ha ido restringiendo la, eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión donde además, en el caso de Hungría, ya creo que el último medio de comunicación eh, que era opositor fue cerrado. O sea, se han ido cerrando incluso universidades que han, se han considerado por el régimen de Víctor Orbán como contrarias a la posición de, eh, de, bueno, de su gobierno. En el caso de Polonia también hay un tema... Eh, con el Poder Judicial, también hay un tema con el no respeto eh, o eh, la discriminación con ciertos grupos, como son justamente los grupos eh, LGTB, o eh, eh, también con ciertos, ciertas minorías dentro de la propia Polonia. Entonces se está dando esta situación que además en época de pandemia eh, hemos visto que los estados han ido adoptando medidas extraordinarias para enfrentar justamente los contagios y las muertes. Pero algunos países, en especial se ha criticado el caso de eh, la misma Hungría, han adoptado medidas internas en los cuales, por ejemplo, en el caso de Hungría, permite al presidente gobernar por decreto de manera eh, indefinida, porque ni siquiera establece un tiempo determinado, eh, no pasando por el Parlamento entonces, ha habido una preocupación por parte de la unión europea por el tema de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, por la independencia del poder judicial, y eh, esto también ha sido cuestionado en el caso de hungría y polonia. ahora quiero que eso es un poco en cuanto a la historia y en cuanto a lo que eh, al desafío que se está enfrentando en la unión europea hoy día y las normas eh, ¿Qué es lo que establecen las normas? El artículo séptimo del mismo Tratado de la Unión Europea establece un mecanismo que se puede echar a andar cuando algún Estado viola el artículo segundo donde establece estos valores. Es un mecanismo complejo, pero que se encuentra con el grave problema que finalmente para adoptar una sanción contra un Estado que haya violado el artículo 2 eh, y que pudiera llegar hasta el que se, a ese estado no se le permita participar con voz dentro de eh, no se pueda no puede participar dentro de el consejo y las decisiones de los estados miembros la verdad es que para llegar a esa medida se requiere la unanimidad de los estados y ese es un gran inconveniente porque ustedes entenderán que si se quiere sancionar a Hungría eh, Polonia lo va a defender o de manera más general, lo que se llama el grupo de vicegrado, que incluye a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, han formado ahí un grupo que finalmente se van protegiendo, lo que va a impedir evidentemente que se adopte una sanción por esa vía que está establecida a través de los tratados. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Eh, ¿Y cuál es la, eh, la, la discusión actual? Una discusión actual y que en esto ya eh, nos va a poder hablar muchísimo más por, eh, de parte del Parlamento Europeo, fundamentalmente, porque ustedes tienen que saber que hace poco la Unión Europea llegó a un gran acuerdo, que lo, llegó al límite del límite después de cuatro días de eh, reuniones del Consejo Europeo, una, la segunda más larga que ha tenido en la historia. Eh, el Consejo Europeo, que reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y adoptaron dos grandes medidas que han sido muy celebradas, pero que ahora hay que entrar un poquitito más en profundidad respecto a cómo va a operar eso. Uno es que aprobaron el presupuesto plurianual de la Unión Europea. La Unión Europea cada siete años aprueba su presupuesto. Y hubo ahí una gran discusión que había partido antes de la pandemia, pero evidentemente cambió la discusión radicalmente y los enfoques y los dineros que había que poner encima de la mesa eh, debido a la pandemia y al gran impacto que está sufriendo Europa producto de, eh, de la COVID-19. Y en segundo lugar, además se aprobó lo que se llama el Plan eh, de Recuperación Económica, que son estos 750 mil millones de euros, y el cual busca justamente... Poner en conjunto, eh, rompieron un tabú, eh, sobre todo los alemanes rompieron este tabú, incluso iniciativa de Merkel, de eh, que sea la Unión Europea, vía la Comisión Europea, quien, en el fondo, se endeude en los mercados financieros para lograr estos 750 mil millones de euros y ponerlos a disposición de los Estados, vía préstamos o vía transferencia directa, vía inversión, para la recuperación económica. Bueno, ¿qué pasa? Que respecto del presupuesto europeo, este presupuesto plurianual, debe ser aprobado por, la, por el Parlamento Europeo. Eso está en los tratados de la Unión Europea. Y eh, en la propuesta que se había hecho por parte de la Comisión, de la Comisión Europea al Consejo Europeo de este presupuesto, iba una, un deseo de unir justamente eh, los fondos de la Unión Europea al cumplimiento del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros, que fuera una herramienta que obligara a los Estados a cumplir justamente con las normas del Estado de Derecho, con los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. En esa negociación, bueno, evidentemente países como Polonia y Hungría no les gustaba que se uniera esto de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Porque sabían que uno de los que están puestos, porque además ya se iniciaron procesos vía el artículo séptimo en relación a ellos. Y ellos te amenazaron, evidentemente, con el veto. Porque para adoptar esa decisión necesitaban la unanimidad. Entonces, finalmente, lo que sale del Consejo Europeo es más suave a, a este respecto. Y. Eh, en definitiva, lo que aparece es que hay un cierto vínculo de los eh, fondos europeos al cumplimiento con el Estado de Derecho, pero esto dice que el Consejo Europeo podrá decidir eh, o condicionar estos fondos a lo que se llama la mayoría cualificada. ¿Qué significa esto? Que sea el 55% de los países miembros que representen el 65% de la población. Pero no indica tampoco el mecanismo. Y esto fue lo que fue negociado, aprobado y pasa, por lo tanto, a la aprobación del Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo lo que está pasando hoy día es justamente que grupos parlamentarios mayoritarios están diciendo que no están de acuerdo que se haya suavizado la propuesta original de la Comisión Europea, que fuera más directo este vínculo entre los fondos europeos y el respeto del Estado de Derecho. Y hay una presión por parte de europarlamentarios que lo que están pidiendo es que se vuelva y se le pide a la presidenta de la Comisión Europea que se vuelva la idea original de ligar el, el traspaso de estos fondos europeos al cumplimiento efectivo de, eh, del Estado de Derecho, de las libertades y de, eh, de los derechos humanos. Y esa es la discusión que está ahora. Además, recientemente, el 30 de septiembre, si en pasado salió el primer informe por parte de la Comisión Europea en relación al cumplimiento del Estado de Derecho de los Estados miembros. Y en este informe, que es primera vez que se hace por parte de la Comisión Europea eh, y que lo da a conocer el comisario europeo de, de justicia, que es. Eh, Ex ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, así que algo lo conozco, Didier Reinders, y en este informe lo que se hace por primera vez es hacer un estudio de todos los países miembros en relación a cuatro eh, principios o, o cuatro temas fundamentales del de Estado de Derecho. ¿ya? Se hace todo un análisis de lo positivo y de lo negativo que los Estados miembros han ido cumpliendo en este tiempo. Y los cuatro principios son fundamentalmente sistemas judiciales nacionales, las normas en materia de lucha contra la corrupción, pluralismo y libertad de los medios de comunicación, y por último, controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática. Entonces, lo que hace este informe es decir en lo que se está avanzando, decir... Además establecer cuáles son los desafíos de los Estados miembros y poner atención en algunos Estados miembros que no estarían cumpliendo con estos principios. Y nuevamente se pone los ojos fundamentalmente en Polonia y en Hungría. Respecto de otros Estados eh, también se hacen algunas menciones respecto a desafíos que tienen. Por ejemplo, en el mismo caso del Estado español se habla en relación al sistema judicial y se dice que está muy lento, que se demoran mucho los juicios, hace algunas advertencias, algunos riesgos que el sistema judicial en España está presentando, sobre todo un nombra unos nombramientos que tienen ahora y ahí hay un lío político en España sobre el tema. Eh, en cuanto a Malta, importante, porque en Malta se asesinó a una periodista que estaba investigando en ese momento al régimen, al gobierno de Malta, y ciertas mafias dentro de Malta. Entonces, también ahí se hace mención a esto eh, que no puede ocurrir en un Estado miembro de la Unión Europea. Ahora, eh, para terminar, estos son los desafíos que tiene hoy día la Unión Europea y, y estos son la, el debate actual y que por lo tanto eh, eh, doy el pase ya a Maduc que conoce muchísimo mejor que yo eh, estas discusiones. Pero para ponerles un poco en contexto la historia, cuál es el mecanismo jurídico, que justamente este artículo 2 y artículo 7 que tiene este problema de la unanimidad, esta discusión del presupuesto europeo plurianual y que la discusión está en el Parlamento Europeo hoy día, y además el tema interinstitucional entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en esta materia. Así es que aquí cierro mi presentación. Y le dejo el pase a, a mi estimado amigo Jaume Duc. Muchas gracias, Paulina. Y a continuación va a exponer eh, Jaume Duc, licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, funcionario del Parlamento Europeo desde 1990, fue profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo. El título de su ponencia es El papel del Parlamento Europeo en la defensa de los derechos fundamentales fuera de la Unión. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tiene su tiempo. Eh, muchísimas gracias uh, Esteban, muchas gracias uh, a las personas que atienden este ciclo uh, de estudios, de conferencias. Uh, felicidades por la iniciativa y por supuesto un saludo muy muy cordial a Paulina a la que siempre estoy muy contento de ver estoy más contento cuando la veo en Bruselas pero también cuando la veo a través de las pantallas de los ordenadores que es como lamentablemente nos hemos acostumbrado a vernos muchos de nosotros, pero bueno esto también tiene sus ventajas y una de ellas pues es precisamente el hecho de que yo haya podido Uh, aceptar uh, con muchísimo gusto uh, la invitación a, a hablar con, con vosotros y, y después, lógicamente, eh, si hay tiempo y hay interés, pues a contestar mm, a las preguntas que se me eh, puedan hacer. Eh, yo creo que ha sido un acierto dividir el trabajo de esta manera. Paulina Astroza, que se ha encargado de explicar cuál es la situación en la Unión Europea. Y yo, que tengo que contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos respecto a los derechos humanos y respecto a, a la defensa de la democracia y de los valores democráticos en el resto del mundo. Lo digo porque así, lógicamente, todo es más imparcial. Paulina ve eh, la Unión Europea a la vez desde fuera y desde dentro. Desde dentro, porque la conoce muy bien, eh, desde fuera, pues porque tiene una perspectiva más amplia, seguramente de la que pueda uh, tener yo. Uh, Tú has hecho Paulina algunas referencias a temas en los que efectivamente pues uh, también puedo aportar algunos datos, lo puedo hacer después en el debate, pero uh, me gustaría primero concentrarme uh, un poco en eso en lo, en lo que se me pidió, también porque además es un tema que se conoce menos y yo creo que es importante porque si hay algo que pertenece al ADN del Parlamento Europeo como institución es precisamente la defensa de los derechos humanos. Este Parlamento tiene ya prácticamente eh, 70 años de historia, mmm, depende de dónde empecemos a contar, eh, y algo que ha estado muy presente durante todos estos años ha sido esta labor eh, de presencia en la política internacional y sobre todo en, en el ámbito de los derechos humanos y del fomento de la democracia. Tenemos que pensar que este es un Parlamento que ahora es bastante poderoso desde el punto de vista legislativo, pero no siempre lo fue así y que, por lo tanto, al principio tuvo, podríamos decir, más tiempo, más posibilidades de consagrarse a temas que a veces son secundarios en otros parlamentos, como precisamente intentar uh, tener una mirada más amplia que la del propio espacio geográfico. Eh, intentar eh, cooperar eh, en temas que tienen que ver con los principios, con los valores y con los derechos y eh, aportar también eh, su grano de arena a algo que para la Unión Europea es muy importante, que es, eh, como decía antes, eh, el fomento de la democracia. El Parlamento Europeo es un defensor eh, firme eh, de los eh, derechos fundamentales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Obviamente no se puede predicar sin cumplir y por lo tanto no se puede eh, ejercer una labor, no sé si decir de control, pero en todo caso de monitoreo de los derechos humanos en el mundo si al mismo tiempo eh, no se hace también eh, de puertas adentro. Y por eso precisamente eh, el Parlamento eh, tiene dos ejercicios anuales muy importantes que son la aprobación del informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y la aprobación del informe del estado de los derechos fundamentales de la Unión y de los derechos humanos en el interior de la Unión Europea, de manera que nadie desde fuera pueda decirnos que nos dedicamos a ver eh, la paja en el ojo ajeno eh, y que no logramos ver eh, la viga eh, en el propio. Eh, yo creo que el Parlamento ha sabido ganarse una cierta reputación como defensor de los derechos humanos. Eh, insisto, eh, quizás porque al principio este fue uno de los temas eh, en los que esta institución podía de alguna manera eh, formatear su propia imagen, eh, pero lógicamente es un tema que con los años eh, ha ido eh, ganando eh, importancia. Hay varios instrumentos que utiliza el Parlamento Europeo en esta labor. Yo creo que quizás el más eficaz, el más importante, pero probablemente el que menos se ve o el menos vistoso es eh, el, la competencia que el Parlamento Europeo tiene a la hora de ratificar eh, los acuerdos de cooperación o los acuerdos de asociación con países terceros. Desde hace muchos años hay una obligación de inclusión en estos acuerdos de lo que se llama la cláusula democrática. Y eso es algo eh, que puso en marcha en su día el Parlamento Europeo. Cuando la Comisión Europea, en nombre de todos los Estados miembros y en nombre del propio Parlamento Europeo, eh, negocia un acuerdo internacional con un país tercero, sabe que tiene la obligación de incluir en ese acuerdo lo que llamamos la cláusula democrática, que no es sino una cláusula de su. Suspensión del acuerdo eh, si ese país eh, tercero no cumple eh, con eh, los principios eh, de defensa de los derechos humanos, con la Carta eh, de Derechos eh, de Naciones eh, Unidas. Eh, hay muchos ejemplos de cómo esta cláusula ha funcionado, por ejemplo, respecto a, a países eh, centroamericanos en los primeros años eh, del siglo XXI. Eh, quizá el ejemplo más reciente del 2016 tiene que ver con el acuerdo de asociación y cooperación con Uzbekistán, que había sido firmado en 1999 y que ha permitido eh, que este país eh, erradique el trabajo infantil, que obviamente no tiene nada que ver con el comercio desde un punto de vista, digamos, concreto o directo, eh, pero que sí permitió a los diputados utilizar el instrumento del comercio eh, para eh, conseguir eh, que, eh, por una, digamos, una simple lógica que suponía evitar que el Parlamento Europeo pudiera aceptar la entrada en la Unión Europea de productos comerciales que hubieran sido fabricados a través de la utilización de la explotación de niños de menores de edad, que eso no tuviese lugar en ningún caso. Y en estos últimos años también ha habido acuerdos y ha habido negociaciones en las que creo sinceramente que hemos conseguido... Eh, por ejemplo, reducir eh, o incluso eliminar eh, la pena de muerte en la legislación de algunos de estos países, la utilización de la tortura legal o ilegalmente y ya más recientemente la trata de seres humanos o incluso la protección de los derechos digitales de los ciudadanos de esos países. Hay también otro tipo de acciones, yo diría acciones ya más eh, a nivel político, de toma eh, de posiciones eh, del Parlamento que a veces pueden parecer secundarias porque no hay un poder que permita al Parlamento ejecutar lo que está simplemente resolviendo o lo que está aprobando, pero que hemos comprobado también en estos años que puede tener una gran influencia y de hecho ha habido muchos momentos, en muchos países que se han sentido realmente interpelados por las resoluciones que ha aprobado el Parlamento Europeo. Y en algunos casos ello eh, ha motivado reformas en las cuestiones en las que el Parlamento Europeo había puesto el dedo. Es cierto también que en otros casos lo que el Parlamento consigue es una protesta, una protesta diplomática, pero incluso eso es positivo porque eso le da visibilidad al problema. Estoy hablando, por ejemplo, de las pronunciaciones del propio presidente del Parlamento Europeo, que tiene foros para hacerlo tan importantes como el Consejo Europeo, al que Paulina Astroza. Uh, ha hecho también mención uh, uh, durante su ponencia, uh, la Comisión uh, de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que son las que preparan las uh, propuestas de resolución sobre estos temas que el Parlamento aprueba prácticamente en cada uno de sus plenos. Hay una tradición uh, de eh, que en todos los uh, plenos del Parlamento haya eh, media tarde, haya una franja horaria, normalmente los jueves, dedicada exclusivamente a los debates sobre cuestiones de derechos humanos y a la aprobación de lo que se llaman eh, resoluciones eh, de urgencia. Y después, eh, pues, eh, insisto, eh, podríamos en algún momento incluso hacer eh, la lista eh, de eh, las consecuencias concretas o de las soluciones que el Parlamento ha conseguido gracias a algunas de estas resoluciones eh, o tomas eh, de posición. Por ejemplo, viendo a parlamentos nacionales haber cambiado, haber modificado o incluso haber derogado eh, leyes criticadas en las resoluciones del Parlamento Europeo. Hay un instrumento también relevante que no es un instrumento diplomático, que no es un instrumento legislativo, sino que es un instrumento, digamos, eh, de movilización de la opinión pública. Eh, que es el premio Sáharov eh, a la libertad de conciencia es un premio que el Parlamento concede desde 1988 tiene ya por lo tanto una larga tradición, eh, la primera vez eh, lo recibió eh, Nelson Mandela cuando todavía estaba eh, encarcelado antes del final de la apartheid y es un premio que de hecho se convierte en un homenaje que la Unión Europea a través del propio Parlamento eh, rinde a la labor de una persona o de una asociación eh, en el ámbito de los derechos humanos. Obviamente no es el Premio Nobel de la Paz, eh, no tenemos eh, ese empuje o no tenemos, digamos, ese eh, nivel de reconocimiento, pero es curioso ver cómo en estos últimos 30 años eh, personalidades que primero, primero con... Consiguieron el premio Sájarov, después consiguieron el premio Nobel de la Paz, y algunas que también en su momento primero tuvieron el premio Nobel de la Paz y, más tarde, el premio Sájarov. Insisto, es un premio que se concede cada año. Lo han recibido disidentes, eh, dirigentes políticos, políticos encarcelados eh, en ese momento, eh, grupos y organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Promueve la libertad de expresión, los derechos de las minorías, el respeto del derecho internacional, el desarrollo de la democracia y la aplicación del Estado de Derecho. He citado a Nelson Mandela, podría citar, cito a Malala Yousafzai, que muchos conocéis, al doctor Denis Mukwege, a Nadia Murad, al último galardonado, el profesor Ilham Toti, que defiende los derechos de la minoría uigur en China. Hay más de un millón de uigures que han sido detenidos y recluidos en campos de internamiento eh, en China. Y a veces estas eh, situaciones son poco conocidas por la, por la opinión pública, y el otorgamiento del premio Sájarov permite da la posibilidad a los medios de comunicación de hablar del tema, de ponerlo de relieve y de sensibilizar a la gente sobre lo que está sucediendo. Es un premio, por cierto, precisamente que se concederá uh, de nuevo la semana próxima, el jueves próximo, es cuando la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo decidirá entre los tres finalistas de este año, que son la oposición democrática de Bielorrusia, uh, los activistas medioambientales de Honduras uh, y el arzobispo católico de Mosul uh, en Irak. Uh, si me hicieran apostar yo este año pondría el dinero en la candidatura de la oposición democrática de Bielorrusia, viendo sobre todo cómo fueron uh, los debates y las votaciones en llamémosle las primarias en la Comisión de Asuntos uh, Exteriores, pero obviamente vamos a esperar a la decisión que tome uh, la Conferencia de Presidentes el jueves uh, próximo. Hay otro tema al que quería hacer también referencia, que es ya el del apoyo a la democracia en el mundo de una manera más general. La Unión Europea y como parte de la Unión Europea, el propio Parlamento Europeo piensa que apoyar la democracia es algo que beneficia a terceros, pero nos beneficia también a nosotros. A terceros por razones obvias, pero a nosotros también porque... Intentar encontrar un mundo más justo o un mundo más estable refuerza la propia seguridad de la Unión eh, Europea. Y ese es un ámbito en el que el Parlamento Europeo también trabaja mucho desde hace tiempo eh, con una serie de instrumentos, algunos más conocidos que otros, eh, que les voy a citar primero y sobre los que hablaré eh, más o menos rápidamente. El Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral. Uh, el sistema de observación de elecciones y de misiones uh, electorales, uh, las uh, tareas de mediación e impulso del diálogo y el refuerzo uh, de la colaboración uh, con otros uh, parlamentos. En el caso del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, este es un órgano poco conocido en lo que es el organigrama del propio Parlamento Europeo. Eh, pero que tiene una importancia cada vez mayor. Es un órgano del que forman parte eh, los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Subcomisión de Derechos Humanos, los vicepresidentes del Parlamento que se encargan también, que son responsables de la cartera de derechos humanos, y es un grupo que de alguna manera lo que hace es coordinar las diferentes tareas eh, parlamentarias eh, en este ámbito. Todo lo que tenga que ver con el refuerzo de la democracia parlamentaria en terceros países, el apoyo a los parlamentos de los Balcanes occidentales y de Turquía, la observación y el seguimiento electoral, eh, las iniciativas a las que me referiré de mediación y de facilitación del diálogo, esfuerzos centrados en los derechos humanos y las actividades de lo que llamamos la red del Premio Sájarov, es decir, la red de premiados que nos ayudan también a, a impulsar una mejora de la situación de los derechos humanos en otras regiones o en otros países del mundo. El segundo elemento importante es la observación de procesos electorales en terceros países. Eso es algo que el Parlamento Europeo no hace nunca en solitario, lo hace siempre, o bien en el marco de acciones conjuntas con la Comisión Europea o bien en el marco de acciones de la organización eh, de la OSCE. Eh, ¿Por qué? Porque, lógicamente, eso da mucha más credibilidad a esa actividad y, segundo, permite una presencia eh, más importante sobre el terreno. Una delegación de eurodiputados, por muy numerosa que fuera, eh, nunca podría ejercer realmente en la práctica y sobre el terreno una un verdadero ejercicio de observación electoral pero combinado con los eh, con los mecanismos de la propia Comisión Europea o de la Organización para la Seguridad y de la Cooperación en Europa sí eh, se puede muchas veces eh, lograr un resultado más eficaz por no hablar de la cantidad de procesos en los que también nos coordinamos por ejemplo pues eh, con la Organización de Estados Americanos o con las propias eh, Naciones eh, Unidas es un tema importante en los últimos 30 años el Parlamento Europeo ha participado en 170 misiones de observación electoral, muchas de ellas positivas, otras más complicadas, algunas que han dado resultado lógicamente y desgraciadamente a denuncias por parte de la propia Unión Europea y en algunos casos pues consiguiendo la repetición de esas elecciones o simplemente consiguiendo que esas elecciones tuvieran lugar de manera perfectamente homologable para los estándares de lo que es realmente un ejercicio democrático de elección de parlamentos o de presidentes de repúblicas. No voy a entrar en más detalles en este tema. Si ustedes quieren, luego podemos hablar durante el turno de preguntas sobre la mediación y el impulso del diálogo. Esa es una tarea silenciosa, es una tarea que muchas veces no se ve, que no está en los papeles, que es difícil de probar, pero que tiene lugar teniendo en cuenta y además creo que es algo que cada vez tiene mayor importancia que el Parlamento sí puede ejercer plenamente lo que todos llamamos la diplomacia parlamentaria. Es decir, que junto a las diplomacias de los gobiernos de los Estados miembros existe, es verdad, una diplomacia parlamentaria que a veces es más fácil, que a veces es más constructiva y que a veces es más eficaz porque permite poner en contacto a parlamentarios de miembros del Parlamento Europeo de diferentes ideologías. Eh, con eh, los eh, parlamentarios, parlamentarias de parlamentos nacionales de las respectivas ideologías. Y eso crea muchas veces unos ligámenes eh, que permiten eh, avanzar con mayor facilidad. Hay más confianza eh, y, por lo tanto, pues eh, se puede hablar también de una manera que muchas veces... Eh, permite eh, mejorar las situaciones o encontrar soluciones más fácilmente que en las discusiones diplomáticas entre ministros, entre miembros de los gobiernos eh, de los eh, eh, estados eh, miembros. Eh, tengo aquí una larga lista de actividades de mediación y de impulso al diálogo eh, que les voy a ahorrar, pero que si en algún momento están interesados, pues lógicamente puedo compartir eh, con ustedes. Y después, por supuesto, está el refuerzo de la eh, coordinación parlamentaria. El Parlamento ofrece eh, programas para parlamentos y para diputados eh, de todo el mundo, eh, establece allí donde puede un diálogo permanente con estas eh, asambleas legislativas, intercambia buenas prácticas, apoya la participación eh, de los eh, diputados eh, en la comunidad democrática, y bueno, pues con el objetivo de compartir responsabilidades parlamentarias, con el objetivo de ayudar a otros parlamentos a contar con programas de formación, refuerzo de algunas de las actividades de estos parlamentos o de los instrumentos de control de los propios parlamentos. Yo, pro yo mismo participé hace un año, por ejemplo, en una misión parlamentaria a Níger donde uno de los elementos más importantes de la cooperación fue facilitarles los instrumentos técnicos y después la formación para poner en marcha la presencia del Parlamento Nacional de Níger en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es decir, cómo dar voz a unos parlamentarios que hasta ese momento pertenecían a un Parlamento con unas estructuras muy débiles y que, por lo tanto, difícilmente podía ejercer. Su papel de control del gobierno. Bueno, pues con algunas de estas actividades o a través de este tipo de cooperación, si se refuerzan los instrumentos de la Cámara Legislativa, se están también eh, reforzando los instrumentos de cooperación y las posibilidades de, eh, de control de, de estos parlamentos respecto eh, a, a las decisiones eh, que toman eh, los gobiernos de eh, sus eh, países. Y quizás eh, para acabar, eh, hablarles también de, una, de un instrumento muy especial y que para nosotros eh, es importante, que es el de los diálogos eh, Jean Monnet. Como ustedes saben, Jean Monnet fue uno de los eh, fundadores, uno de los padres históricos eh, de, la, de la Unión Europea. Eh, el parlamento europeo es propietario de la casa en la que jean monnet pasó la mayor parte de su vida y en la que murió en las cercanías de parís y es una casa que nosotros hemos convertido también en un centro de, de diálogo, de discusión sobre la paz y sobre la democracia eh, tanto en el seno de la unión europea como eh, en el resto del mundo. es una casa que utilizamos también en algunos casos, pues para para reuniones discretas para discusiones entre miembros de gobiernos y oposición eh, de algunos países terceros o simplemente pues para reunirnos nosotros, en este caso los eurodiputados, por supuesto, eh, con los miembros de esa oposición en esos países, pues para intentar eh, ayudarles eh, tanto desde el punto de vista político como a veces incluso desde el punto de vista eh, anímico. Y luego, por fin, los programas uh, para jóvenes líderes políticos, los programas que el Parlamento establece uh, con jóvenes políticamente comprometidos, también en países fuera de la Unión Europea, como una forma de inversión en los parlamentos del futuro y en el fomento uh, de la democracia también en el futuro de esos uh, países. Desde el año 2015, este programa uh, existe, se dirige a jóvenes diputados a representantes de partidos políticos y a actores de la sociedad civil, sobre todo de países de la vecindad europea, del Magreb, de Oriente Medio, eh, de la Asociación Oriental, de países del este de Europa, algunos países eh, prioritarios definidos por los propios órganos del Parlamento Europeo y siempre también, lógicamente, regiones que se hayan visto eh, afectadas por conflictos eh, de larga. Eh, Duración. Yo voy a acabar aquí simplemente eh, recordando también, eh, yo llevo ya prácticamente 30 años o algo más de 30 años en el Parlamento Europeo, eh, cuando inicié aquí mi trabajo, incluso antes de pasar mis oposiciones a funcionario del Parlamento Europeo como simple y humilde asistente parlamentario de una eh, diputada, de una diputada española, eh, catalana. Eh, recuerdo muy bien que una de las prioridades de esta diputada y de muchos otros en, en aquella época, estoy hablando de los años eh, 87, 88, 89, eh, fue el diálogo con Chile, el diálogo con la oposición chilena y el diálogo con el gobierno chileno en un momento en el que el país eh, se encaminaba poco a poco eh, a una situación que le permitiese salir de la dictadura y volver a la democracia que desgraciadamente había tenido que abandonar unos años antes. Y lo recuerdo precisamente porque es seguramente uno de los ejemplos más prácticos y más concretos de lo que significa el papel de defensa del Parlamento Europeo tanto en lo que se refiere a los derechos humanos como al apoyo de los procesos de democratización en el mundo. Y aquí lo dejo. Espero no haberme extendido demasiado y no haberles aburrido mucho con lo que les contaba y por supuesto eh, quedo a su disposición para responder a las preguntas eh, que me hagan o para completar eh, aquellos aspectos que no hayan quedado suficientemente claros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en YouTube y Facebook Live. Valesca Benavides desde Chihuayante, Alison Celada desde Guatemala y toda la gente que nos está viendo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Una pregunta general para ambos. De Hugo Morales desde Lima. Desde América Latina se ve que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha logrado grandes estándares de protección de derechos humanos En diversas materias. ¿A qué se debe ese éxito? ¿O en realidad no están así y desde acá se ve así? Porque en América Latina la situación es pésima en muchos países. Paulina y luego eh, Jaume. Lo primero que voy a explicar y que es una confusión que suele haber es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está vinculado directamente no está dentro de lo que es la Unión Europea. Esto está dentro de otra institución que se llama el Consejo de Europa. Y esto es una, eh, ya un yo creo ya, se ríe porque sabe que si hay algo que tanto los medios de comunicación, los políticos, y que cuesta tanto explicar, es esta confusión porque los nombres se parecen, este Consejo de Europa, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, bueno. Lo que hay que tener claro es que el desarrollo de todo lo que es el sistema eh, europeo de derechos humanos no es de la Unión Europea, es del Consejo de Europa, que nace en 1949, primero, después de 1950, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ahí sigue todo el desarrollo. Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está dentro de otra organización, no de la Unión Europea. ¿Ya? Y eso me adelanta a otra pregunta que también vi ahí en el chat. Ahora, dentro del sistema europeo de derechos humanos, que eh, de partida tiene más integrantes el Consejo de Europa que la Unión Europea, o sea, para que entiendan, está Turquía y está Rusia, que no son parte de la Unión Europea. Ya, ya han habido sentencias en contra de Turquía o, y de otros países. Entonces... Eh, Sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nace antes que nuestro sistema interamericano de derechos humanos y que es inspiración del sistema interamericano, efectivamente ha tenido un rol eh, donde ha habido grandes avances, pero también limitaciones y las limitaciones propias del de derecho internacional en general. ¿Y cuál es la gran limitación que tenemos en el derecho internacional? Es que las sentencias de los tribunales internacionales no tiene lo que se llama la facultad de imperio, es decir, que no tiene eh, medios coercitivos para obligar a los estados a cumplir con la sentencia. Eh, sí es cierto que las sentencias son cumplidas en la gran mayoría de ellas, pero evidentemente eh, hay casos donde los estados, bueno, son reticentes a cumplirla o las cumplen a medias, y es algo que también pasa en el, sistema interamericano, en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, eh, sí hay unos tremendos avances, pero como todo en materia de derechos humanos y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, podemos ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y en ese sentido, el sistema europeo de derechos humanos ha avanzado, partió antes que el sistema interamericano ha llegado muchísimo más lejos que el sistema universal de protección de los derechos humanos bajo Naciones Unidas. Y, eh, y de nuevo, repito, no, es, no está dentro de la Unión Europea. Esto es el Consejo Europeo, que es otra institución. Así que eso es lo que puedo eh, eh, decir primero respecto a este punto. Muchas gracias, Jaume. Bueno, yo creo que Paulina Estoza lo ha contado muy bien y por lo tanto no voy a, a intentar repetir las cosas que ella dijo, eh, pero efectivamente yo creo que aquí es importante hacer la distinción entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los 44 eh, del Consejo de Europa eh, y el hecho de que incluso la propia Unión Europea en su Carta de Derechos Fundamentales y en su tratado tiene la obligación ella misma, de for no, no ya de formar parte, pero sí, de firmar el acuerdo, los acuerdos del Consejo de Europa, entre ellos el de la obligación de la, del respeto de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tema que, por cierto, no está acabado, en el que todavía hay una cierta discusión sobre la manera en, lo que, en la que se va a hacer. Pero es un tribunal muy importante y, de hecho, por ejemplo, una de las discusiones más confusas que ha habido en estos últimos años. Eh, en, la, en, la, en, en el tema del Brexit, de la salida eh, del Reino Unido eh, de la Unión Europea, es precisamente esa confusión en el tribunal de derechos humanos, tribunal de justicia de la Unión Europea, eh, Unión Europea o Consejo de Europa. Eh, los eh, políticos británicos o algunos políticos británicos han sido siempre eh, muy, eh, eh, digamos, eh, eh, muy reticentes. Eh, al, al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, y ese, curiosamente, ha sido uno de los motivos equivocados, porque no tiene nada que ver, pero equivocados durante el debate de la salida o de la permanencia del Reino Unido de la Unión Europea eh, por parte de aquellos que eh, lo que querían era salir. Es decir, que vean ustedes el nivel de confusión hasta el punto de que probablemente hubo ciudadanos británicos que votaron a favor del Brexit pensando que así se desvinculaban del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando la sorpresa será a partir del 1 de enero, cuando dejen de aplicar la legislación comunitaria y descubran que siguen siendo miembros del Consejo de Europa y que, por lo tanto, siguen sometidos a las decisiones, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta para Jaume. ¿Cómo se ven en Europa las violaciones a derechos humanos en Chile? cómo hacer una demanda para lograr en chile justicia contra los abusos de las instituciones del orden tanto para chilenos como extranjeros especialmente en los conflictos actuales bueno pues lógicamente si se pregunta cómo se ve en europa hay una cierta dificultad para contestar porque eh, depende de quién hablemos si estamos hablando del consejo de ministros de la unión europea de los ministros de asuntos exteriores que creo que no han tratado nunca este tema o si estamos hablando por ejemplo de aquellos eh, diputados o diputadas del Parlamento Europeo que están más sensibilizados eh, por ejemplo respecto a la situación en Chile o en general la situación eh, de los derechos eh, humanos o de la eh, o, o de otros elementos de la política eh, en América eh, Latina. Eh, mi respuesta concreta eh, sería que para alguien que tenga interés en que eh, los temas chilenos, sean los que sean, y lo digo con toda humildad, pueden ser chilenos como pueden ser de cualquier otra parte del mundo, como pueden ser de Hungría o de Polonia o de España o de Italia. Eh, si se quiere que eso tenga un cierto eco en el Parlamento Europeo, hay diferentes teclas que se pueden tocar. Yo creo que una de ellas, eh, lógicamente, son los grupos parlamentarios, los grupos políticos. Hay grupos políticos con ideologías, digamos, que les hacen sentirse más preocupados por estos temas otros menos, yo creo que ahí todos pues sabemos más bien a quién podemos dirigirnos y a quién no, eh, ya más orgánicamente a los diputados que formen parte de la Delegación Interparlamentaria para las Relaciones con Chile, que es una delegación importante, eh, numerosa, con bastantes eh, diputados de los diferentes grupos políticos, esa delegación lo que hace es seguir de manera prácticamente permanente. Eh, la situación política chilena porque lo que, su, su papel, lo que ellos hacen es buscar la mejor vinculación posible entre Chile y la Unión Europea y por lo tanto tienen que estar siempre al día de las cosas que estén eh, sucediendo en Chile y pueden ser un factor de, de sensibilización o de movilización eh, importante. Y a partir de ahí o de los propios grupos parlamentarios o incluso de la misma Comisión de Asuntos Exteriores, pues se puede conseguir en algún momento que el Parlamento Europeo apruebe una resolución de urgencia, una resolución específica sobre un tema concreto, sea este o sea cualquier otro, o se puede conseguir eh, que haya una referencia a este o a otros temas en eh, la resolución que antes cité, el informe y su resolución anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Muchas gracias, Paulina. Eh, nos dicen, eh, ¿cuál es el sistema más efectivo en la protección de derechos humanos? ¿El sistema europeo o el, o el interamericano? ¿Qué aspectos de la Unión Europea sería positivo que se incorporaran a Latinoamérica sobre derechos humanos? ¿Hay un equivalente en Europa al acuerdo de Escazú? A ver, partamos por el último. Sí hay un equivalente que se llama el Acuerdo de Arjus, eh, que lleva 20 años de aplicación y que es el acuerdo en el cual en Chile nos inspiramos para el Acuerdo de, de Escazú. Eh, ahí tiene algunas diferencias, pero en el fondo es eh, nuestro referente y justamente una de las razones por las que hemos defendido eh, la firma y la participación de Chile ratificándolo y siendo parte del acuerdo es que una de las razones que dio nuestro gobierno, en especial el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente en un informe, eh, el cual lo discutimos en una sesión de, de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, una de las razones que, eh, que personalmente dije que eh, no era un argumento válido, era que decían que se iba a judicializar. Todo que esto iba a llegar a la Corte Internacional de Justicia y empezar un poco el miedo a la judicialización internacional del acuerdo de Escazú. En los 20 años de la aplicación del acuerdo de Arcus, nunca un Estado demandado a otro por el acuerdo de Arcus, porque justamente el objetivo y fin eh, de esos acuerdos son dar mayor transparencia, mayor participación ciudadana y mayor acceso a la justicia ambiental. Ese es el objetivo. Y es para que los estados internamente mejoren su legislación. Eh, no es adoptar compromisos con el otro estado, que es, el, que es lo típico de un tratado internacional, que los estados se comprometen con otro estado a hacer o no hacer algo. Aquí es para colaborar entre los estados, pero para mejorar dentro de los estados la legislación en estos temas. Entonces, sí, hay un equivalente, está inspirado en él. Y lleva 20 años de aplicación y nunca un Estado europeo, miembro de Arjus, ha demandado a otro ante ningún tribunal internacional. Así es que eh, como argumento, porque ese fue un argumento que se utilizó en Chile, es absolutamente falso. Eh, respecto a la eficiencia del de sistema interamericano y el sistema europeo, yo no soy especialista eh, en, en sistemas interamericanos de, de derechos humanos, entonces no me atrevo a... a calificarlo. Solo lo que ya señalé, que el sistema interamericano está muy inspirado en el sistema europeo, nuevamente, porque el sistema europeo parte el año 49 y el 50 tiene su tratado, nosotros partimos en los años 60, donde eh, hay una diferencia en el sentido que eh, en 1991, si no me equivoco, eh, o 98, no me acuerdo bien el año, bueno, lo que hizo el sistema europeo fue fusionar la Comisión Europea de Derechos Humanos con la Corte Europea de Derechos Humanos y solamente tener la Corte Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene su sede en Estrasburgo. En el caso de América del Sistema Interamericano, nosotros mantenemos la Comisión que tiene su sede en Washington y mantenemos la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José, Costa Rica. Entonces, en eso no seguimos a lo europeos. En algunas materias, por lo que yo he escuchado especialistas como Francisco Cox, plantea que en algunos temas el sistema interamericano ha avanzado más que en el europeo, en la interpretación de ciertas normas y ciertos derechos humanos. Pero que en otros, los europeos van muchísimo más avanzados que el sistema interamericano. Entonces, solo refiriéndome a lo que yo lo he escuchado eh, en una charla, especialmente sobre este tema, al abogado Francisco Cox, que creo que ustedes también lo invitaron a, a esta jornada. Eh, me atrevo a sostener eso, pero repitiéndole que le escuché a él, porque no es mi tema. ¿Y eh, qué instrumentos eh, pudiéramos aplicar de Europa acá? La verdad es que cuando hablamos de Unión Europea, tenemos que partir de la base que en América Latina no tenemos nada, nada que se acerque a la Unión Europea. Como creación de una integración con instituciones, con transferencias de competencia. Tenemos proyectos que se han inspirado en la Unión Europea, pero que finalmente no han funcionado. O sea, lo más cercano podría ser el Mercosur, la Comunidad Andina Naciones o lo que se ha hecho en, en América Central. Pero ni eso. O sea, nada se acerca a lo que es la integración europea. Por lo tanto, eh, tomar ciertas cosas de un sistema por el cual nosotros no tenemos todas las bases y tenemos una superposición de instituciones en América Latina, de proyectos de integración que se solapan, que crean instituciones y que tenemos, eh, no sé, un monstruo de edificio en, en Quito de la UNASUR y que hoy día ya no se usa, la verdad es que sería como tomar algo que no necesariamente va a funcionar acá porque no tenemos todo ese otro armado eh, que tiene la Unión Europea. Entonces, lamentablemente ahí... Eh, es difícil de ir, eh, de contestar esa pregunta. ¿De qué tomar? Si, ¿Qué? Si no tenemos un parlamento latinoamericano, hasta el parlatino, pero eh, no tenemos un parlamento europeo, un parlamento americano o latinoamericano como, tiene, como es el parlamento europeo. Entonces, ¿qué, vamos a, ¿qué instrumentos vamos a tomar si no tenemos las instituciones? Muchas gracias, Paulina. Así es, Francisco Cox estuvo ayer en el panel de Derecho Penal Internacional, que puede verse en nuestro canal de YouTube CEDIDH y en la web de la Facultad de Derecho. Vamos con la última pregunta de Marcela Vilches desde Barcelona. Buenas tardes, Jaume. Me gustaría saber tu opinión respecto de la mediación. ¿Crees que aún existe una falta de difusión de los resultados benéficos de la mediación? Bueno, es que yo creo que a veces la mediación funciona eh, sobre la base de la, de la escasa publicidad de, de su funcionamiento. Es decir, eh, la mediación lo que busca es privacidad, la mediación muchas veces lo que busca eh, es que los acuerdos puedan conseguirse eh, eh, fuera de los focos, fuera de las luces. Eh, todos sabemos que eh, cuando ponemos eh, delante una cámara de televisión... Eh, los argumentos se fuerzan en lugar, eh, de, en lugar de flexibilizarse. y por lo tanto, pues, eh, yo entiendo que haya procesos de mediación eh, que much muchas veces eh, queden eh, prácticamente escondidos o de los que sabemos después de que se haya resuelto la situación, el problema, y no antes eh, o durante. pero yo sí creo que la mediación como tal eh, es muy importante a todos los niveles, la mediación que pueden ejercer determinados organismos internacionales, la mediación que se puede eh, ejercer eh, en determinados temas penales, por ejemplo, eh, en la Haya. Hay, hay muchas cosas que se hacen a muchos eh, niveles, yo no soy un especialista al respecto, pero lo que sí puedo decir es que cuando yo he visto procesos de mediación internos de la Unión Europea, no he visto la publicidad de esos procesos. Es más, eh, cuando se han publicitado normalmente... Lo que se ha hecho es complicar los resultados de esa mediación. Muchísimas gracias. Y para terminar, les voy a dar un minuto a cada uno para que se puedan despedir eh, o decir algo respecto eh, a sus ponencias. Comenzando por Paulina, quien agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Bueno, para finalizar, solamente de nuevo felicitarlos por eh, estas segundas jornadas. Eh, agradecer también que me hayan invitado a participar eh, hablando del tema que más me gusta, que es la Unión Europea, y más aún con Jauma que te aviso, Jauma, que este febrero no nos vamos a ver, <laughs> como ha sido los últimos tres febreros pasados, lamentablemente. Y, y bueno, y, y pensar que el Estado de Derecho sigue siendo un desafío eh, en Europa, sigue siendo un desafío en mucha mayor medida en otros, en otros continentes, hoy día en América Latina, y que la pandemia ha venido además a agregar un elemento que en muchos casos gobiernos están aprovechando de esta situación de pandemia justamente para pasar o leyes o para adoptar eh, legislación que no pasa por los parlamentos y que se transforman finalmente en una excusa para limitar los derechos, las libertades, sobre todo civiles, eh, y para violar los derechos humanos. Entonces hay que estar muy atentos porque lamentablemente esta pandemia vino también a dar esa excusa para reforzar eh, o acelerar lo que ya algunos estados venían realizando y que hoy día tenemos que estar muchísimo más atentos aún a esta situación. Muchas gracias, Paulina. Jaume. Bueno, pues yo quizás simplemente eh, al hilo de lo que decía Paulina sobre el Estado de Derecho, esta es una eh, batalla que se juega eh, en muchos campos, en muchos tableros y también en el de la Unión Europea, como ella ha muy bien explicado. Eh, en este momento, eh, todas las medidas que tienen que ver con la ayuda de la Unión Europea a sus países miembros eh, para hacer frente a las consecuencias del, del de Covid-19 y de la crisis eh, poli económica y social que comporta, están ligadas también o van a tener que estarlo al respeto del Estado de Derecho. Y ese es un tema crucial, es un tema definitorio para la Unión Europea, porque lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que para algunos, no voy a decir países, pero sí por lo menos para algunos gobiernos, la sensación que da es que la Unión Europea es simplemente un mecanismo de facilitación del comercio entre los Estados miembros y al final también un cajero automático, una máquina de dar billetes a que los gobiernos llegan a Bruselas y vuelven a sus países con los fondos comunitarios. No, la Unión Europea es una, sobre todo es una comunidad de valores y valores que tienen que ser compartidos y que tienen que ser respetados. Y de ahí la importancia de que se respete el Estado de Derecho y de ahí esa batalla diría casi sorda para conseguir que algunos países no, des, no desanden el camino andado en los últimos 20, 25 años. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. El Parlamento Europeo es parte de la negociación para cerrar estos acuerdos. La semana próxima va a haber una serie de, de reuniones de lo que nosotros llamamos los trílogos entre la delegación del Parlamento, la del Consejo de Ministros de la Unión y la Comisión Europea, precisamente para conseguir aprobar una legislación en materia de respeto del Estado de Derecho que haga la conexión, como Paulina explicaba, entre el derecho a acceder a fondos y ayudas y la obligación de respetar el Estado de Derecho. Es una batalla muy importante, es una batalla que no es una batalla entre instituciones, es una batalla entre modos diferentes de entender la Unión Europea. Y por lo tanto hay que esperar, y eso es lo que intenta el Parlamento Europeo, eh, que esa batalla eh, la ganen los que eh, vienen, digamos, defendiendo derechos y valores y no, son no simplemente eh, ayudas eh, y cifras eh, económicas. Y acabar, obviamente, agradeciendo también la invitación. Para mí ha sido un placer. Eh, bueno, pues eh, en los tiempos del COVID, como decía al principio, al menos una de las pocas escasas ventajas es la facilidad de participar en actividades en las que antes seguramente habría sido imposible. Estoy muy contento de que me hayáis invitado. Os eh, felicito por la labor ingente que hacéis. He visto los diferentes eh, cursos, me parece realmente impresionante el calendario de trabajos que tenéis eh, eh, puesto en marcha y por lo tanto animaros a seguir porque sois vosotros los que tenéis que empujar adelante y los que tenéis que hacer que el mundo siga girando en la buena dirección. Muchísimas gracias Jaume, muchísimas gracias Paulina. A continuación pasamos al siguiente panel de esta mañana titulado Temas Actuales en materia de derechos humanos. Para ello nos acompaña Elen Tigrucha y Diego Rodríguez. Pinzón. Comenzará este panel. Ellen Tiruchá, licenciada por el Instituto de Estudios Políticos, LIL, máster en Filosofía, LIL III, maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público por la Universidad de LIL II, maestría en Derecho Internacional Público y Europeo, doctora en Derecho Internacional Público, académica de la Universidad eh, ex -ma -ma no sé si lo estoy pronunciando bien. Y de la academia. Marseille. De... Marseille. Ah, perfecto. Marsella, Académica eh, también por la University Washington College of Law, experta en reparaciones ante la Corte Penal Internacional, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El título de su ponencia es Derecho de Reunión Pacífica a propósito de la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos. Ellen, un honor y privilegio tenerla eh, hoy en estas jornadas y tiene su tiempo de 20 minutos. Ok, muchísimas gracias. Uh, ¿Me escucha bien? Sí, ¿Sí? perfecto okay, gracias. entonces, buenas tardes, de francia. Um, naturalmente, muchas gracias por la invitación. para mí es un placer de, de hablar de este tema muy importante, no solamente en chile, pero en todos los países del mundo, que es el tema de la reunión pacífica, porque como lo saben, uh, estamos en un contexto mundial de limitación, de represión también, uh, de suspensión uh, del derecho um, a la reunión pacífica, no solamente en, las, uh, en los países de América, pero también en Europa, en África, en Asia. Entonces, entonces, me parece un tema con muchos desafíos, es un tema muy preocupante en varios... Uh, uh, países del mundo. Uh, quisiera presentar uh, durante más o menos uh, 20 minutos uh, rápidamente el marco legal y especialmente el marco legal que existe al nivel universal y también uh, al nivel re regional con la uh, Convención Americana de los Derechos Humanos. Y después voy a hablar más precisamente del trabajo del Comité de los Derechos Humanos sobre este tema. Entonces, el derecho a la reunión pacífica es un derecho protegido por el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el pacto fue adoptado en 1966 y naturalmente es un pacto ratificado por Chile y también Uh, el derecho a la reunión pacífica es protegido por uh, la Convención Americana, es el artículo 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Um, en el pacto se dice, al artículo 21, que se reconoce el derecho a la reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, entonces hay una condición de legalidad, um, que sean necesarias en una sociedad democrática y también en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público o para proteger la salud. Y vamos a regresar a este tema de, de, de la protección de la salud, so, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Y más o menos el artículo 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos es parecido, es muy parecido al artículo 21 uh, del Pacto. Entonces, ¿qué significa que en el Pacto al nivel internacional y como uh, a nivel universal y como en la Convención Americana, se significa que el derecho a la reunión pacífica no es un derecho absoluto. Es claro en el texto que es un derecho que puede ser uh, limitado, por ejemplo, en un contexto como el hoy de día, en un contexto de, pand de pandemia. Hay muchas limitaciones al derecho a la reunión pacífica y también es un derecho que puede ser suspendido y especialmente en contexto de, de en estado de emergencia y hay muchos países, hay muchos estados, como Chile, como Francia, como Alemania, etcétera, que han suspendido el derecho a la reunión pacífica y otros, como el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa importante um, añadir aquí es que el derecho a la reunión pacífico, pacífica no es un derecho absoluto, es un derecho que puede ser limitado y es un derecho que, que en circunstancias muy especial puede ser también suspendido. Para interpretar este artículo 21 uh, del pacto, el Comité de los Derechos Humanos um, en julio de este año ha adoptado un documento que se llama observación general uh, y es la observación general número 37 y tengo que decir que una observación es más o menos, no es exactamente como una opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero es más, omente, es más o menos como una opinión consultiva. Se significa que no es un, una sentencia, uh, no es un documento um, formalmente vinculante a los estados partes al pacto, pero es un documento muy importante porque... Uh, en una observación general se explica la interpretación, se explica también el sentido de las palabras en el artículo 21 y también el contenido de, lo, de las obligaciones de los estados partes. Entonces, no es vinculante, no puedo decir que es un, como una sentencia, etcétera, de un tribunal internacional, pero para la interpretación de las obligaciones de los estados partes al pacto, es un documento muy importante. Uh, y la observación fui, uh, fue uh, discutada durante dos años uh, con la sociedad civil, con uh, los estados, entre expertos del comité uh, y también con otros uh, um, co uh, miembros de los uh, uh, órganos de tratados de la ONU y durante dos años. Entonces, um, uh, el documento fue adoptado en julio de este año, pero el trabajo ha empezado en 2018. Uh, la observación tiene, es un documento muy largo, entonces no voy a hablar de todos los párrafos, tiene más de 100 párrafos, pero... Voy a uh, uh, hablar, voy a mencionar algunos temas muy importantes uh, de nuevo um, en el contexto actual, muy importante en el contexto de desafío, muy importante en el contexto de uh, represión uh, de, de las reuniones pacíficas y de los participantes a las uh, reuniones pacíficas. Y los cuatro uh, temas que quería uh, mencionar son, son Uh, la importancia del derecho, la noción de reunión pacífica, segundo uh, punto, segundo tema, uh, la no discriminación, muy importante también en este contexto mundial, universal, internacional, y uh, um, también um, las obligaciones, las obligaciones de los estados, ¿qué significa? Uh, uh, respetar y ga garantizar el derecho a la, a la reunión pacífica uh, para los Estados partes al, um, al pacto. Entonces, el primera, uh, la primera uh, cosa que quería uh, uh, mencionar es la importancia del derecho, porque ¿Es tan importante de respetar y garantizar el derecho a la reunión pacífica? Y la, la respuesta a esta uh, pregunta es, está en los dos primeros párrafos de la observación uh, 37. En el párrafo 1 se dice, tengo que decir que el texto de la observación está en el sitio del Comité de los Derechos Humanos, existe en francés, existe en inglés y ahora uh, existe en español. Entonces uh, pueden encontrar el texto en el sitio del Comité de los Derechos Humanos. Entonces en el párrafo 1 se dice, el derecho humano fundamental de reunión pacífica permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración de su sociedad. El derecho de reunión pacífica es importante por sí mismo, puesto que proteger la capacidad de las personas para ejercer su autonomía individual en solidaridad con los demás. Y el párrafo 2, en el párrafo 2 se dice, el derecho de reunión pacífica, es, además, un valioso instrumento que se puede utilizar para reconocer y hacer realidad muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Es especialmente importante para las personas y los grupos marginados. Y la, la, la última sentencia es muy importante la falta de respeto y garantía del derecho de reunión pacífica suele ser un indicio de represión. Entonces, se, se significa que para el Comité de los Derechos Humanos, el derecho tiene una relación muy estrecha con la democracia, una relación muy estrecha también con el pluralismo, y cuando un Estado reprimir, por ejemplo, una reunión pacífica, no es solamente una violación muy grave de un derecho individual, sino también una amenaza muy fuerte, una amenaza muy importante contra la democracia, contra el pluralismo del Estado. Y uh, la Corte Interamericana, uh, Interamericana tiene la misma interpretación, no sé si... Uh, conocen el caso de 2018 contra México, el caso uh, Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México de noviembre 2018. Y en este uh, caso, en, en la sentencia, la Corte ha dicho: uh, Yo cito, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretada restrictivamente. Entonces, es un derecho importantísimo para la democracia, para el, dem la, el pluralismo, etcétera, etcétera. Ahora, segundo punto, ¿qué es una reunión pacífica para el comité en la observación número eh, 37? ¿Y cuál es la línea con una reunión que no es pacífica? Y entonces no es protegida por el pacto, por el artículo uh, uh, 20, uh, 21. Um, sobre este tema, la observación adopta una presunción en favor de considerar que una reunión es pacífica. Y entonces se significa que los actos de violencia aislados, por ejemplo, de algunos participantes, no se deberían atribuir a otros a los organizadores o a la reunión como tal es el párrafo 17 de la observación uh, general. Entonces, las autoridades deben demostrar que hay un uso de la violencia o su uso es inminente. No existe en abstracto una uh, una reunión que es violencia. El Estado, las uh, autoridades deben demostrar que en un caso concreto hay actos de, viola de violencia o uh, actos de violencia que son muy uh, inminentes. Y también es importante acerca de las definiciones, es importante de indicar que la reunión, la palabra reunión uh, mencionada por el artículo 20, 21 del pacto, es interpretado para el comité como la reunión naturalmente física y también la reunión como nuestra reunión eh, eh, se si significará reunión a distancia y especialmente la, las reuniones en línea y es muy importante porque era eh, artículo el pacto fue adoptado en 1966 entonces muchos años antes y el artículo es interpretado a la luz de las condiciones de vida de hoy y, naturalmente, a la luz de, de las nuevas tecnológicas. El tercer um, punto, um, muy importante también, uh, y un desafío en, uh, en, en, el, en la aplicación del derecho a la reunión pacífica, es el tema de los titulares y en relación con el concepto o la obligación de no discriminación. En el párrafo 5 de la observación número 37 se dice, todos tienen el derecho a reunirse pacíficamente, ciudadanos como no ciudadanos y también migrantes documentados, indocumentados solicitantes de asilos, apatridías, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante de entender que uh, el derecho a la reunión pacífica no es solamente un derecho de los ciudadanos o de la gente, de los migrantes que tiene papel, que son documentados. Son, es un derecho universal, es un derecho de la persona humana. De, de, y, y, no otro. Entonces, el principio de, de discriminación aquí, sobre uh, los uh, beneficiarios del derecho es uh, un principio muy, uh, muy importante. Pero aquí los, est los estados partes al pacto no tienen solamente la obligación de no discriminación, uh, sino también uh, los estados tienen la obligación de facilitar uh, y especialmente de facilitar el, el goce, el disfrute del derecho a la reunión pacífica para grupos, para grupos específicos como mujeres, como migrantes, niños, niñas, adolescentes, periodistas, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y sobre eso, el párrafo 25 de la observación, es uh, muy, muy importante. Se dice que naturalmente el Estado tiene la obligación de no discriminar, uh, por ejemplo, por motivos de color, raza, edad, sexo, idioma, patrimonio, uh, discapacidad, orientación sexual, identidad de género con, e, o otra con, con, condición, etcétera, etcétera. Y también el mismo párrafo dice que... Uh, hay que poner, el Estado tiene que poner uh, especial empeño en garantizar la facilitación y la protección equitativa y efectiva del derecho de reunión pacífica de las personas que pertenezcan a grupos que experimentan o ha, han experimentado discriminación y que pueden tener especiales dificultades para participar a las reuniones. Y aquí es un párrafo muy importante porque... Uh, la sentencia de la Corte Interamericana contra México, entonces la, uh, la sentencia uh, de noviembre de uh, 2018, fue usado por, por el comité. No sé si saben, pero uh, la sentencia de la Corte es muy importante porque se habla de la violencia sexual uh, contra uh, mujeres que han participado a una protesta. y naturalmente es una forma muy grave de tortura, de, de, de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, para el comité uh, que ha utilizado la jurisprudencia de la Corte, para el comité es muy importante para los, que los estados entiendan que tienen dos o tres tipas, tipos de obligaciones. Obligación negativa. No tienen el derecho de discriminar y también obligaciones positivas. Tienen la obligación de garantizar y también tienen la obligación de uh, facilitar uh, sin discriminación el derecho a la reunión pacífica. Entonces, el artículo 25 es muy, muy importante en este uh, sentido de, de obligaciones de no, uh, de no discriminar. Y precisamente, y es mi última, uh, la, la, la última, el, el último punto, uh, precisamente quisiera mencionar muy rápidamente uh, las obligaciones de los estados uh, acerca naturalmente del artículo 20, uh, 21 del pacto. En la, en la observación um, hay tres tipos. Uh, de obligaciones al Estado, obligación de respetar, más o menos podemos decir que es como una obligación negativa. Uh, el, el, el Estado tiene que respetar y, y la policía, las fuerzas uh, las fuerzas uh, del orden, et etcétera, tienen que respetar el derecho a la reunión uh, pacífica. Y también, obligación de garantizar uh, y también la tercera obligación, la tercera categoría de obligación es la obligación de facilitar, y como le ha dicho, es en relación, por ejemplo, uh, con la obligación de no, uh, de no discriminar. Y especialmente acerca de las obligaciones, el párrafo 68 uh, de la observación um, recuerda que el uso de la fuerza que es naturalmente un tema muy importante en Chile como en Francia, como en mi país. Uh, el uso de la Fuerza Armada debe respetar los principios internacionales, la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad, la precaución y la no discriminación naturalmente. Y uh, también uh, el Estado tiene que organizar capacitación. Es muy, muy importante. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también dice la misma cosa en el caso contra, uh, contra México. La capacitación de las fuerzas del orden, la capacitación de funcionarios públicos, la capacitación de militares y, especialmente, capacitación en materia de derechos humanos, que significa, por ejemplo, uh, de respetar. <coughs> el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión dentro de una reunión pacífica y también capacitación, por ejemplo, con perspectiva de género o con perspectiva de protección de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la capacitación de los funcionarios, de los militares, de la policía, etcétera, es un tema importante no solamente para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino también para el Comité de los derechos humanos de la, de la ONU. Y igualmente se reafirma en la, en la observación que la prisión preventiva, por ejemplo, se aplica en Francia, la prisión preventiva para evitar que una persona participe a una reunión pacífica puede violar el pacto, como lo que se llama las detenciones masivas que antes durante o <coughs> después una reunión <coughs> son también violaciones uh, del pacto um, <coughs> tengo que para concluir hay otros temas naturalmente en la observación temas de notificación de una reunión conflictos armados etcétera pero no voy a, um, a hablar de eso quería solamente decir que a pesar que la observación no es un no sea un, un texto vinculante uh, el texto es muy importante porque reafirma que cuando un estado como Chile o como Francia uh, rectifica el pacto acepta todos los todo, todas las obligaciones incluidas en el artículo 21 del pacto y también acepta otros derechos del pacto y especialmente el derecho a la vida uh, de, las, de los participantes, de los organizadores, etcétera, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la justicia. Entonces, es la razón por me parece muy importante que uh, tenemos este tipo de conversación, tenemos este tipo de discusión para la difusión de, uh, de, de, de este tipo también de documento uh, adoptado por uh, el comité de los derechos humanos. muchísimas gracias por su atención. muchísimas gracias, ellen. Pasamos entonces ahora eh, a la presentación de Diego Rodríguez Pinzona, a quien desde ya agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Diego es abogado de la Universidad de los Andes, Colombia, máster en Derecho por la American University Washington College of Law. Doctor en Ciencia Jurídica por George Washington University, asesor legal en temas de anticorrupción, grupos vulnerables y temas relacionados con negociaciones de paz en la presidencia de la República de Colombia entre 1989 y 1992, abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1994 y 1995, se desempeñó como juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2007 y 2011, profesor residente y codirector de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law. Actualmente es miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, órgano que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El título de su ponencia es El principio de subsidiariedad del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. En eh, primer término, eh, agradecer la, la amable invitación, por supuesto, y eh, felicitarles a la Universidad Astral y al Círculo de Estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por organizar estas segundas jornadas. Me parece un ejercicio fascinante, como han mencionado algunos colegas con anterioridad. Eh, es una, una propuesta de, de paneles interesantísimos. Me hubiera encantado poder asistir a a más de los paneles, me parece muy, muy, muy eh, importante el debate que se está dando durante este ejercicio académico y agradecer en forma puntual, por supuesto, a, a el doctor Juan Andrés Varas Brown, eh, decano de la facultad, eh, de la misma manera, por supuesto, a Esteban Ollarzu y a Alejandro Flores y a la doctora Yanira Zúñiga y todos los demás eh, que hayan estado involucrados en la organización de este importante evento. Y asimismo, eh, el placer de estar compartiendo la mesa con mi colega, la profesora Elen Tigruda, con, la, con quien hemos tenido ya varias ocasiones de compartir en nuestros ejercicios profesionales y académicos, eh, mesas, aulas y demás. Y en esta en este aislamiento en que nos encontramos todos, siempre es un gusto volvernos a encontrar por esta vía virtual. Así que un cordial saludo, Elen. Eh, nuevamente me han eh, invitado a conversar sobre. Un tema eh, que eh, diría yo tiene muchas vetas de análisis y que hasta cierto punto ha sido controversial durante algunos años, eh, durante las últimas décadas, en los diferentes sistemas internacionales de supervisión de derechos humanos y que nuevamente creo que vale la pena eh, aproximar y mirar de manera cercana para darle su real dimensión. En lo que ha sido el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Es la noción del principio de subsidiariedad en el ámbito del derecho internacional, el del ámbito del derecho de los derechos humanos, derecho penal internacional, etc. Y lo primero que hay que decir es que desde la creación misma de, la, de mecanismos de supervisión internacional, y no digo solamente en derechos humanos, sino en general, la supervisión internacional por vía, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, habíamos ya empezado a entrever la primera aproximación, si se quiere, a esta noción de subsidiariedad frente a los mecanismos de adjudicación y sobre todo en el ámbito de supervisión por vía de casos, por supuesto en el ámbito interestatal en el caso de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Justicia Internacional, pero allí ya vimos esa primera manifestación del principio de subsidiariedad en el ámbito específicamente de la protección diplomática, de la llamada protección diplomática, que son aquellos casos en los cuales un Estado presenta un caso ante la Corte contra otro Estado eh, patrocinando la causa de los derechos de un particular que puede ser una persona humana o puede ser un inversionista usualmente inversionistas eh, frente al otro estado luego el estado accionante el estado accionante debe acreditar que se han agotado recursos internos en el ámbito del estado demandado antes de que pueda proceder la demanda un requisito de recibibilidad o de admisibilidad en ese ámbito empezamos a entrever entonces sobre la base de este principio de regla de agotamiento de recursos internos, la existencia de esa noción de subsidiariedad frente a los estados cuando estamos en el ámbito de reconocimiento de derechos de particulares en ese ámbito internacional. Ahora, eh, a partir de, de este momento, nuevamente nos enfrentamos a un desarrollo ya ulterior y contemporáneo, ahí sí, en el ámbito de los derechos humanos y una revisión somera y rápida de algunos de los sistemas internacionales que contienen mecanismos que efectivamente pueden recibir peticiones internacionales, nos lleva, por ejemplo, eh, de manera eh, general a analizar el principio de subsidiariedad y su consagración de manera directa o de manera indirecta en los textos positivos y la práctica de eh, dichos eh, regímenes internacionales. Por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas. Y para dar un ejemplo, porque nuevamente en el sistema de mecanismos de tratados hay varios comités que supervisan diferentes eh, tratados de derechos humanos, pero el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU efectivamente reconoce en forma indirecta el principio de eh, subsidiariedad a través, eh, por ejemplo, del reconocimiento específico de la regla de agotamiento de recursos internos ya reconocido en el artículo 41 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se reconoce dicha regla a efectos de la adjudicación interestatal o, por supuesto, en el protocolo opcional correspondiente para los casos individuales. En lo que se refiere al sistema interamericano bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho reconocimiento del principio de subsidiariedad se da a través del preámbulo. Del de texto positivo de la Convención Americana, el preámbulo que específicamente hace referencia en el párrafo 2 a la naturaleza coadyuvante o complementaria de la protección internacional frente al derecho interno. Y nuevamente se replica también ese reconocimiento eh, en el corolario de la regla del agotamiento de recursos internos cuando de casos individuales se trata. Luego, hay otras doctrinas que efectivamente existen y en la práctica me referiré eh, a aquellas en un minuto en relación al sistema interamericano. En tercer lugar está eh, el ámbito europeo de derechos humanos y el, el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos que eh, indirectamente en su primera redacción eh, reconoció la regla nuevamente, el principio, a través de la regla de agotamiento de recursos eh, internos. Sin embargo, más recientemente el Convenio Europeo ha, su, eh, ha, ha, ha sufrido modificaciones por vía de protocolos y el más relevante para nuestra materia es el Protocolo 15 desde el 2013 en el cual efectivamente el Convenio Europeo ahora consagraría en su preámbulo la referencia directa al principio de subsidiariedad y de la protección primaria nacional de los derechos reconocidos en dicho eh, en dicho instrumento. Nuevamente, eh, mencionaría también que el, la Carta de Banjul, la Carta eh, Africana de Derechos Humanos, el, el Tratado Africano de Derechos Humanos, nuevamente en forma indirecta lo recoge por vía del reconocimiento explícito del agotamiento de recursos internos, nuevamente implicando la existencia de una subsidiariedad en esa materia. Ahora, no sobra hacer referencia al Estatuto de Roma nuevamente. Si bien no es un tratado de derechos humanos, nuevamente recoge de alguna manera esa subsidiariedad internacional. Desde el preámbulo mismo, en forma directa, establece que el Estatuto de Roma será complementario a las jurisdicciones penales nacionales. Y, por supuesto, dentro de lo que son las reglas de admisibilidad y recepcionabilidad. De los casos de, de procedibilidad, para ponerlo en términos más técnicos, en el caso del tra tratado del Estatuto del eh, Tribunal Penal Internacional, en el artículo 17 hace referencia nuevamente a eh, lo que sería análogamente una regla de agotamiento, si se quiere, que es cuando el Estado no pueda o no esté dispuesto a investigar penalmente en el sede interna se activa la protección internacional nuevamente en forma subsidiaria. Luego, vemos que es un principio que atraviesa el corazón de los procedimientos de supervisión internacional, en particular en materia de adjudicación de casos. Es un, entonces un principio que mal que bien tiene una naturaleza eh, procesal, si se quiere, en relación a estos sistemas internacionales. En lo que se refiere a nuestro sistema, al sistema interamericano de derechos humanos, <coughs> creo que es importante hablar de ciertos aspectos que están directamente relacionados con la operatividad del principio de subsidiariedad y entraré en forma más puntual en relación a algunos de los aspectos más importantes. En primer término, creo que eh, un aspecto central, yo digo crucial, en la aplicación del principio de subsidiariedad del sistema interamericano es el que la Corte ha llamado el control de convencionalidad. Luego, el principio de subsidiariedad no podría existir sin la existencia coetánea de ese otro principio, que es el del control de convencionalidad, que simplemente y en forma muy simple se refiere a la protección primaria nacional que requiere ser compatible con las normas internacionales. Al existir una protección primaria nacional que tiene en el ámbito internacional su protección subsidiaria, hay un corolario necesario, que es el que las autoridades nacionales, al ejercer esa protección primaria nacional de los derechos convencionales, deban cercionarse en todo caso cuando estén diseñando una decisión judicial, cuando estén diseñando una medida administrativa o legislativa. El que no sea incompatible con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Principio elemental y que yo creo que muchas de ustedes, muchos de ustedes conocen, es un ejercicio similar, si queremos hacer analogía, con el control de constitucionalidad que ejercen muchas autoridades de manera difusa y de otras, con otras modalidades frente a la constitución de cada país en el proceso de evolución e integración de estos nuevos sistemas internacionales de derechos humanos encontramos en este control de convencionalidad un aspecto central que completa y hace entender en su en debida forma qué quiere decir la subsidiariedad de estos sistemas internacionales y podemos entrar un poco en debate si fuera el caso más adelante cuando entremos a las preguntas y respuestas segundo aspecto que querría que mencionar nuevamente entro un poco más a fondo en el sistema interamericano eh, en materia del agotamiento de recursos internos, lo he mencionado en los diferentes regímenes internacionales, <laughs> saben ustedes que hay una serie de características, recursos que sean adecuados y efectivos son los que tienen que agotarse, hay una serie de excepciones a la regla de agotamiento de recursos internos, no siempre hay que agotarlos, por ejemplo, si no hay un debido proceso legal eh, en el caso específico, si no existe acceso a la justicia por diferentes motivos. En el ámbito nacional, alguien no puede hacerse representar por abogada o abogado frente a los estrados nacionales porque no existe un sistema de defensa pública, por ejemplo, en materia penal. Luego hay muchísimos eh, supuestos en los cuales se activan las excepciones, pero tal vez la más usual en el sistema interamericano y creo en el sistema europeo también es la noción de retardo injustificado, en el cual los tribunales internos están tomando mucho tiempo para tomar la decisión. Hay una evaluación del globo. Procesal sobre la base del nivel de actividad de las partes, de la fiscalía, de los jueces, de la defensa, de los diferentes actores procesales, y luego al ver la complejidad de la causa en el caso específico, el tribunal internacional o el mecanismo internacional establece si hay o no un retardo injustificado en el caso específico. Lo que ha empezado a suceder un poco y en la evolución del sistema interamericano, una vez las comunidades legales, los litigantes nacionales empiezan a conocer de la existencia de este recurso interamericano, recurso internacional. Y, le, y, y menciono de paso, no es un recurso que tenga muy larga data, estamos hablando de unas pocas décadas. Esto es un, esto es un sistema que está en formación y en consolidación. Para muchos de los abogados y abogadas jóvenes eh, eh, parecería ser algo que ha existido por siglos y realmente... Les, les, les menciono, esto está en proceso de formación. Hay unos pocos cientos de casos en el sistema interamericano todavía. En el europeo, si estamos hablando de decenas, de miles de casos, de cientos de miles en algún momento, pero en el sistema interamericano está todavía en desarrollo y por lo tanto empieza a suceder. Todavía no hay conocimiento en muchos de los ámbitos de los, de, de, de los espacios litigiosos de nuestros países sobre la existencia de estos mecanismos y eh, efectivamente ha empezado a desarrollarse práctica interna frente a la existencia del mecanismo internacional, tomando en cuenta, entre otras cosas, que estos litigantes ven que pueden, eh, de alguna manera, apoyarse en el sistema interamericano para lograr la protección interna. Y nuevamente, los litigantes y las litigantes lo que están pensando es proteger de la mejor forma posible a la persona que están representando en sede interna y nuevamente, para ellas y ellos es muy posible que el hecho de que la justicia internacional sea lenta, dispendiosa y costosa, es mejor que haya una, una, una justicia eh, nacional más rápida, más efectiva, más implementable, si lo ponemos en términos muy coloquiales. Estos actores envían en algunas situaciones casos internacionales que si bien todavía no es claro que hayan, por ejemplo, pasado el umbral del retardo injustificado, están cerca, algo está sucediendo. En sede interna, por ejemplo, podríamos estar hablando de algunos problemas de corrupción en el aparato judicial o puede haber algún problema de conflictos de interés. De alguna manera, el caso puede estar trabándose en el ámbito interno. Estos abogados presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no con el objetivo de obtener una flamante decisión de la Comisión o la Corte Interamericana al final de este proceso dispendioso, sino con el objetivo de intermediar se a través del sistema interamericano para notificar a las autoridades nacionales y en particular al juez o jueza en la causa correspondiente de que estas personas no están solas frente a al andamiaje de administración de justicia, que están siendo acompañadas por estos mecanismos internacionales, que hay monitoreo internacional. Yo creo que es una primera expresión muy práctica de lo que es la subsidiariedad bien entendida, en la cual Nuevamente, en muchas circunstancias, el objetivo, como les digo, no es llegar a, a esa justicia internacional, sino intermediarse con la justicia internacional para lograr la justicia en el ámbito nacional, que responde nuevamente al objetivo último de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la justicia nacional. Eh, eh, segundo aspecto, o tercer aspecto que querría mencionar en esta misma línea, es eh, la doctrina de deferencia que existe. En el sistema interamericano, el sistema europeo ha desarrollado algunas doctrinas de deferencia, en particular el margen de apreciación, pero en el sistema interamericano, eh, la doctrina de deferencia ha adoptado la forma de eh, una, lo que se ha llamado por parte sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la fórmula de la cuarta instancia. Esta doctrina de deferencia ha sido acotada y hay un caso en el cual. Se, se, ha, eh, se ha hecho explícito el test, digamos, de esta forma el caso Marcioni contra Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la época de los noventas, que es un poco el leading, que es el caso que definió claramente cómo se, cómo se maneja la fórmula de la cuarta instancia y a partir de ese momento hay una práctica extensa por parte de la Comisión, sobre todo en relación a definir cuál es el alcance de dicha fórmula eh, y lo que ha dicho el caso Marcioni es que la fórmula se aplica en aquellos casos en los cuales los accionantes, las peticionarios, están simplemente argumentando que hubo una mala interpretación del derecho nacional por parte del tribunal nacional o que hubo una mala apreciación de pruebas eh, en el ámbito de un proceso en el cual, por ejemplo, se han ofrecido todos todas eh, las garantías del debido proceso, entonces el, el, se ha actuado a través de un tribunal independiente e imparcial. Y no existe lo que diría yo una manifiesta violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, si tenemos esos presupuestos presentes, la comisión, a pesar de que se han agotado recursos internos, porque ese es presupuesto de la fórmula de la cuarta instancia, se agotaron recursos internos en tribunales que ofrecieron su día en la corte a las personas, in, tribunal independiente, imparcial, ofreciendo las garantías del debido proceso, el caso solamente parece ser interpretación de normas nacionales por parte del tribunal o en relación a apreciación de pruebas, ese caso se declara inadmisible por la comisión. El caso, declara, el caso es declarado inadmisible. Esto en, 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 en forma muy genérica es una doctrina de deferencia. La comisión está diciendo, seremos deferentes con los estados que tengan un aparato judicial independiente, imparcial, y que sus jueces y juezas puedan ofrecerle un día en la corte frente a los derechos garantizados en la convención, a las personas beneficiarias de esos derechos en si se trata solamente de lo que estamos hablando, interpretación de normas nacionales o apreciación de pruebas, a menos que haya una violación flagrante de la convención americana. ese es el test. luego, ese, esa excepción de violación flagrante manifiesta a menos de que haya una violación de la convención americana lo hace un test circular, subjetivo y nuevamente la práctica de la comisión es crucial para entender dónde traza esa línea. La comisión, cabe mencionar, eh, la comisión interamericana en su práctica de ya de décadas en este tema no aplica la fórmula de la cuarta instancia cuando estamos hablando de violaciones de derechos fundamentales graves. Estamos hablando de la prohibición de la tortura, si estamos hablando de ejecuciones arbitrarias, si estamos hablando de violaciones gruesas de derechos humanos, la comisión no aplica la fórmula de la cuarta instancia. No lo hace en temas de discriminación discriminación contra la mujer discriminación contra minorías, eh, contra minorías eh, étnicas o comunidades indígenas eh, 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 discriminación contra poblaciones lgbti no aplica la fórmula de la cuarta instancia luego hemos visto cómo empieza a acotarse a una gran porción de la convención americana que no corresponde a esos derechos y que en ese tipo de litigios será importante tener en cuenta en el litigio nacional la existencia de dicha fórmula. Y ahí vemos nosotros el, eh, el que se ha eh, desarrollado una práctica litigiosa nuevamente muy similar a la que mencionaba yo en relación al agotamiento de los recursos internos, que es el que hay litigio frente a tribunales nacionales en los cuales los litigantes saben que tienen que preparar el caso para un eventual litigio internacional ante el sistema interamericano. Y para ello... Litigan no solamente sobre la base del derecho nacional, sino litigan sobre la base del derecho internacional. O sea, litigan en sus memoriales frente a los tribunales con la jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana sobre la base de la Convención Americana, lo que dice el Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto de Derechos Civiles, lo que dicen otros mecanismos internacionales de los, de, de los tratados en los cuales el Estado sea parte para... Básicamente, poderes saber al momento que el caso no solamente se trata de interpretación de normas nacionales, sino que estamos hablando de la interpretación y aplicación de las normas internacionales y, en particular, por supuesto, de la Convención Americana. El objetivo es convencer a la comisión de que el caso se refería precisamente a un problema de mala aplicación de los estándares de la Convención Americana para entrar dentro de la excepción, por supuesto, a la fórmula de la cuarta instancia eh, de la yo creo que es importante eh, recalcar que evidentemente el mensaje de la comisión y del sistema interamericano sobre la base de esta fórmula es que los estados que fortalezcan sus aparatos judiciales en particular no necesariamente estamos hablando del aparato legislativo o administrativo sino los aparatos judiciales en particular <coughs> se verán protegidos, se podrán escudar de casos internacionales, pero siempre y cuando eso suceda así. Y nuevamente esto tiene sentido en un hemisferio donde tradicionalmente durante décadas hemos visto regímenes presidencialistas duros con eh, el pato feo, si se quiere, del arreglo constitucional en el aparato judicial. El, el, el aspecto, lo que se llama el eslabón más débil del sistema de contrapesos de los arreglos constitucionales democráticos latinoamericanos, usualmente es el aparato judicial. Luego, el mensaje de la Comisión es, desde la perspectiva de protección y reconocimiento de derechos humanos, el aparato judicial es crucial, elevando su importancia y buscando que las autoridades efectivamente asignen los recursos correspondientes, no interfieran en la órbita constitucional del de aparato judicial y preserven. Un aparato judicial efectivo que pueda dispensar justicia para reconocer los derechos como obligación primaria en el ámbito nacional. Eh, simplemente eh, acotaría eh, al final, y de pronto después podemos hablar de otro par de cosas que pueden ser interesantes, que en el sistema interamericano eh, todavía no podemos decir que exista un desarrollo de la doctrina de deferencia del margen de apreciación, como les mencionaba yo, que existe en el sistema europeo. Si bien. Ya empezamos a ver algunos ejemplos incipientes de lo que podría ser la articulación de dicho margen de apreciación en el sistema interamericano. Un primer caso, de los primeros casos donde uno entrevé este ejercicio, es el caso Palma Mendoza contra Ecuador del 2012, en el cual la Corte Interamericana efectivamente parece estar ejerciendo un margen de apreciación frente a las decisiones de investigación penal por parte de la Fiscalía Ecuatoriana en un caso, al indicar que no revisaría ese caso y que por lo tanto no lo no revisaría, no, eh, en paréntesis, que no habría violación de la convención en ese caso en particular, eh, debido a que la Corte no entraría a escrutar la selección de hipótesis de investigación penal por parte de la Fiscalía, debido a que hay un margen, presumiblemente, de apreciación de las decisiones que toman los fiscales en la selección razonable de hipótesis penales de investigación. Luego, nuevamente, empieza uno a ver estos, estos ejemplos, empieza uno a ver el surgimiento de este tipo de doctrina en el sistema interamericano, si es apropiada o no, si es deseable o no, será algo que tendremos que seguir discutiendo no solo en el ámbito académico, sino político y judicial de nuestro Hemisferio. Voy a dejarlo allí entonces y eh, nuevamente esperando entrar a, a conversar con todas ustedes, todos ustedes, sobre algunos de estos aspectos en los siguientes minutos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Diego. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, comenzando con Ellen. Eh, Joana Nieto pregunta: ¿Qué salida jurídica pueden tener estos derechos que nos mencionas en un país que tiene leyes que criminalizan las manifestaciones? las personas que hoy en día participan de manifestaciones en chile no son vistas como sujetos en ejecución de sus derechos, sino como delincuentes y al ser detenidos son juzgados como tal. sí, naturalmente es una pregunta muy, muy, muy importante y tengo que decir que hablo como académica y no, y no hablo como miembro del comité de los derechos humanos. Um, la criminalización de, de, de participación es una violación muy grave de, de, de los derechos humanos. Y es una violación muy grave, no solamente del derecho a la reunión pacífica, sino también es una violación muy grave uh, de la libertad de expresión. Porque, como le ha dicho, en la definición de la reunión pacífica, la reunión pacífica es una manifestación, es una manifestación de sus uh, ideas, es una, una manifestación de su uh, autonomía individual. Entonces, cuando un estado hace uso del derecho criminal, es una manera de criminalizar la libertad, la expresión de la libertad uh, individual. Um, en la jurisprudencia del Comité de los Derechos Humanos uh, existen de muchas decisiones individuales uh, sobre uh, este, este tema de criminal criminalización de la participación a una uh, reunión pacífica y generalmente el Comité considera que hay una violación de dos artículos del pacto, artículo 21. El derecho, el derecho a la reunión pacífica y también el derecho el artículo uh, 19, el derecho a la libertad, de, um, a la libertad de, de, de expresión. y voy a utilizar el vocabulario de la corte interamericana de, 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 de los derechos humanos. el uso para mí, uh, como académica, el uso de de la represión, el uso del derecho criminal es lo que la Corte Interamericana llama un arma de control social eh, represiva. Y cuando, especialmente cuando una reunión es totalmente pacífica, no tiene espacio para la criminalización, no tiene espacio para la arma punitiva uh, del, 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 del Estado. Y Reitero, en la observación del comité, la, en el párrafo 2, la última sentencia es muy importante. La falta de respetar y, y garantizar el derecho de reunión pacífica es un indicio de represión. Entonces, para mí, uh, la utilización de la criminalización de una reunión pacífica es un, es un indicio muy muy preocupante, muy grave de un Estado que, 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 que no es un Estado democrático. No sé si respondo a la pregunta, pero es muy muy la, la situación es muy preocupante. Gracias Muchas por la pregunta. Gracias, Diego, eh, preguntan, ¿cuál cree usted que es la razón por la que Estados Unidos de América no ha aceptado las jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también nos llega otra de cómo funciona la institución del defensor interamericano. ¿Es efectivo? Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Eh, a ver, esa es, la, esa es una de las preguntas del millón del sistema interamericano en relación a la Corte. Y al, a la Convención Americana, la Corte Interamericana y el rol de Estados Unidos es, es uno de, los, de, de las características del sistema interamericano es esa asimetría que existe entre varios de los países del hemisferio pero en el caso de Estados Unidos y, y les cuento un poco de historia Estados Unidos en 1992 cuando subió al poder la administración Clinton eh, empezó a considerar en su momento la posibilidad de ratificar lo que era lo que se llamaba el, el paquete cárter incluía varias convenciones de derechos humanos entre otras el pacto de derechos civiles y políticos y estaba la convención americana sobre derechos humanos. yo en ese momento tuve la oportunidad de participar en el con la consejería de seguridad nacional de la administración clinton que es la institución que conoce el proceso y lidera el proceso de ratificación de los tratados internacionales y convoca por ejemplo a la barra americana de abogados hay organizaciones no gubernamentales, una en la cual yo estaba eh, trabajando, y por eso fuimos convocados a entrar dentro de ese diálogo con la Consejería de Seguridad Nacional sobre los temas legales de, la, de lo que podría ser la ratificación de la Convención Americana y, eh, por ejemplo, qué reservas. Podrían ser presentadas y tendría sentido ser presentadas eh, cuando se ratificara. Eh, Estados Unidos tiene la práctica de los entendimientos, understandings, no solo reservas, sino lo que ellos consideran un poco interpretación unilateral al momento de ratificación de ciertas disposiciones, sea o no permitido a nivel internacional. Desde la perspectiva internacional, solo hablamos de reservas internacionales. Luego, en ese momento, efectivamente, el, el Estado, la, la, la presidencia estaba en manos de eh, Clinton Demócrata y el Congreso, el Senado en particular, que es el que interviene en ese proceso, también estaba con mayoría demócrata. Luego avanzaron, eh, entre otros, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y se ratificó en ese instante. Y luego, un poco el turno venía para la Convención Americana. Estábamos hablando literalmente del momento en el cual después ya llevaba año y medio la administración Clinton y se veían las elecciones a Senado nuevamente. Eh, estábamos yo creo que a, a cuestión de semanas de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, los demócratas perdieron el control del Senado y desde ese momento se congeló completamente la ratificación no solo de la Convención Americana, sino de cualquier tratado internacional de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Estados Unidos es el único país del mundo que no la ha ratificado. Estaba solo con Somalia. Somalia ratificó, solo Estados Unidos no ha ratificado la Convención. Luego fue un vuelco político eh, dramático en el ámbito norteamericano. Luego de que en ese momento y ustedes imaginarán, 92 desde el 89 caída del muro de Berlín, un ambiente, eh, eh, un, un cambio dramático en el contexto internacional, eh, un optimismo a nivel de, por ejemplo, el ámbito de, de, del proselitismo en favor de los derechos humanos, del trabajo en derechos humanos, eh, se empezó a hablar de eh, eh, no solo ratificar tratados, se empezó a hablar de eh, establecer el Tribunal Penal Internacional, como sucedió en el 97 y 98. Eh, Sí, empezaron a afirmarlo, parecería que Estados Unidos entraba en, en, en ese proceso. En fin, esa década de muchísimo optimismo finalmente dio paso a lo que siguió posteriormente unas décadas de mucho pesimismo en materia de incorporación, de articulación de los Estados Unidos con el derecho internacional. Algunos de los argumentos que se, que se esgrimen en este momento en Estados Unidos frente a tribunales internacionales en general, y esto incluye a la Corte Internacional de Justicia, a otros mecanismos internacionales que de alguna manera puedan tomar decisiones frente a, a eh, eh, jurisprudencia, frente a fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay mucha resistencia dentro del ámbito no solo político, sino jurídico de los Estados Unidos, a que de, en términos muy coloquiales se le ponga encima un tribunal a la Corte Suprema de Estados Unidos. Luego, no, y no es una preocupación que solamente viene del ámbito norteamericano, viene de atrás, el, eh, el Reino Unido, en, desde el momento mismo de las discusiones de redacción de la Convención Europea de Derechos Humanos, tenía, entre otras preocupaciones, este aspecto como una preocupación central. Nuevamente, parece ser una preocupación central de la tradición del common law, en oposición un poco a las tradiciones nuestras del derecho continental frente al derecho internacional. Un dualismo eh, muy muy intenso y nuevamente condicionado por los vaivenes políticos. Ustedes se imaginarán qué sucedió después del 2001, eh, septiembre 11, marcó nuevamente y afianzó, mal que bien, esta visión hacia adentro, insularista. De, la comunidad, de las comunidades políticas y jurídicas de los Estados Unidos luego dicho esto y me extiendo porque me parece un tema muy importante y he estado mirándolo de cerca ahora estamos en una coyuntura donde eventualmente podríamos estar hablando de que se abren otra vez espacios donde, donde si Estados Unidos si por ejemplo en las elecciones que vienen en tres semanas el gobierno eh, está, eh, los electores eligen presidente demócrata y senado demócrata. En un ambiente de polarización tal, no es descabellado pensar que uno de los mensajes fundamentales que podía enviar Estados Unidos a la comunidad internacional es la de que nos reincorporamos, volvemos, vamos a hacer, eh, vamos a trazar una línea el pasado de lo que sucedió con esta administración y uno de los actos podía ser, por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales. Más allá hay un debate en Estados Unidos sobre lo que puede suceder a futuro con la Corte Suprema de Estados Unidos, que parece se va a afianzar con una posición muy conservadora durante los próximos no años, décadas. Eh, se habla de aumentar el tamaño de la corte. Pienso yo que una medida de menor costo político, que implicaría aumentar el tamaño de la corte para retomársela, sería el de ratificar el Protocolo Opcional al Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, eventualmente aceptando la jurisdicción contenciosa de la Corte y así controlando, por lo menos en temas centrales, no discriminación, derecho a elecciones, etcétera, lo que diga la Corte Interamericana, no, perdón, lo que diga la Corte Suprema de los Estados Unidos. Me dirán a mí que soy eh, un soñador, pero estas oportunidades a veces se presentan de esta forma. Muchas gracias. Ah, el otro tema, perdón, el de eh, lo que tiene que ver con el defensor público interamericano. Como les decía yo al principio, el defensor, el sistema interamericano está en este momento consolidándose. Están haciendo, siguen haciendo, está en proceso de formación y muchas de las instituciones, como el, el defensor público interamericano, son de reciente creación. Se están consolidando. Luego, algunos dirán no funciona en forma óptima, otros dirán en donde han participado algunas de las defensorías los casos han sido muy bien llevados. Yo yo quiero ver el vaso medio lleno. Pienso que efectivamente ha sido un paso muy importante en el sistema interamericano el empezar a dar este tipo, empezar a abrir este tipo de discusiones de garantizar el acceso a la justicia internacional por vía, entre otros, del defensor, la defensora pública interamericano. Eh, la defensora Estela Maris, por ejemplo, de Argentina, hace parte de este, de este eh, puñado de expertas y expertos y me parece una excelente excelente abogada y creo que ha hecho unas contribuciones muy importantes a esta institución. Muchas gracias. Y, y me disculpo por haberme extendido porque me tocaron en un tema que ya se imaginarán. No hay problema. Muchas gracias, Diego. Ellen, eh, preguntan, ¿cómo se han juzgado en Francia los casos de uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social? ¿Hay una justicia efectiva o, por el contrario, se ha recurrido al Sistema Regional Europeo de Protección a los Derechos Humanos? ¿El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha referido a vulneraciones de este derecho en alguno de sus casos? Y otra pregunta señala, ¿cuáles son los límites legítimos del derecho de reunión o manifestación en tiempos de COVID-19? Gracias. Um, yeah. Do, dos preguntas muy, muy, también muy difíciles, muy importantes. La situación de Francia, uh, no, la, la, la justicia no, 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 no funciona muy bien. Uh, y especialmente uh, tenemos en Francia un uh, Consejo del Estado, Conseil Estado, y actualmente no, no controla el uso de la fuerza. Y estamos en una, en, un, en Francia estamos en un contexto de represión y especialmente uh, el movimiento ha empezado la, el pasado año con la, la, la uso de la, el uso de la fuerza sin uh, limitaciones muy claras, muy, límites limite, muy claros, etc. Y no tenemos una justicia muy fuerte para controlar um, la, la, el, el uso de la fuerza por la policía y también el, el discurso, yo puedo decir aquí, es el discurso del ministro del Interior. Entonces, no, la situación en Francia no es una situación mejor que, que en otros países uh, de, 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 del mundo. Y el problema es que la Corte, por el momento, la Corte, Inter la corte Europa de los Derechos Humanos um, no ha condenado, por, por ejemplo, Francia sobre este tema. Entonces, por el momento, el, el poder ejecutivo hace lo que quería hacer y es, uh, estamos en un contexto de crisis, crisis económica, crisis social, la pandemia, etcétera. Entonces no hay control. Es una situ. Soy muy pesimista. La situación en Francia es sobre este tema. El uso de la fuerza es un es, un, es una situación muy um, muy preocupante. Um, y acerca de los uh, de los límites. Um, Sí, naturalmente la, la salud, el contexto de la uh, pandemia es la, la salud, la protección de la salud pública, etcétera, es un motivo um, legítimo de limitación de la reunión, del derecho a la reunión pacífica. Pero el problema aquí en este contexto de pandemia, el problema es que en muchos países del mundo, también en Chile, pero aquí de, en Francia, hay una confusión entre limitación y suspensión. Y actualmente estamos en una situación no solamente de limitación de la, del derecho a la reunión pacífica, sino también de una, uh, de un, estamos en, una, en un contexto de suspensión del, del, del derecho a la reunión pacífica, de jure o de facto. Por ejemplo, Chile ha notificado su uh, declaración de suspensión del artículo 15 de la, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero Francia no ha notificado su suspensión uh, del derecho a la libertad de reunión a la, Corte, uh, a la Corte Europea de los Derechos Humanos. Pero no podemos reunirnos. Entonces, el derecho no existe. Por el momento en Francia, por razón de salud, pero no hay una, oficialmente no hay una derogación, una notificación de derogación a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y es una violación de los, del, del derecho internacional, porque naturalmente la protección de la, salud, de la salud pública es un motivo legítimo, pero los estados tienen que respetar... Otra, otras condiciones para limitar o para suspender un derecho. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, el principio de necesidad. Y aquí no estoy segura que, por ejemplo, en Francia, en Chile, no estoy segura que, que, que estas condiciones son respetadas. Entonces, para... Uh, resumir, sí, la salud es claramente un motivo legítimo para limitar el derecho a la reunión pacífica, pero no puede ser un motivo para suspender durante meses y meses totalmente el derecho a la reunión pacífica. Y el problema es que en muchos países, como Francia y otros países de Europa, es la situación. Es la situación actualmente, no solamente en Chile, pero es la situación en Europa también. Gracias. Muchas gracias. Diego, nos llega otra, otra pregunta. ¿Cómo compatibilizar la supervisión indefinida de sentencias estructurales de la Corte Interamericana y el margen de apreciación de los estados en la conducción de políticas públicas? ¿Cree usted que debería incorporarse en el sistema interamericano de derechos humanos la noción de margen de apreciación nacional? Muchas gracias, Listo Esteban. Eh, sí, muchas gracias por la pregunta, las preguntas eh, muy, muy interesantes. Eh, quiero, quiero hacer una aclaración nuevamente, ya lo había mencionado con anterioridad privadamente, que no abro tan, yo no hablo a nombre del Comité contra la Tortura, como lo, como lo dijo mi colega. Elen, eh, hablo en mi calidad de experto independiente, son órganos colegiados y obviamente hablan de, luego de, de deliberación apropiada. Y eh, a ver, sobre la primera parte de la pregunta, yo creo que vale la pena dar un pasito atrás en relación a eh, la supervisión internacional y, y, y cómo se debate en ciertas modalidades apropiadas o no de supervisión internacional. Creo que es importante. Cuando eh, siempre vemos el derecho de petición internacional en materia de derechos humanos, eh, podemos empezar a aproximarnos nosotros de diferentes perspectivas, hablar de que estos mecanismos reciben todos los casos y este derecho de petición internacional garantiza que cada caso será revisado de, eh, de pleno por parte del mecanismo internacional frente a otros extremos en los cuales se dice, no, estos mecanismos no están ahí para básicamente recibir todos los casos como si fueran. Un tribunal de primera instancia, sino que están allí para recibir casos eh, en forma selectiva y de manera tal que puedan darle a los estados guías y patrones para implementar sus obligaciones a la convención. Y algunas de estas posiciones llegan a inclusive implementar lo que se llama un cercio horario internacional o una, un sistema de selección discrecional y no, no motivada de casos, seleccionando a la forma como lo hace, no sé, la Corte Suprema, la Corte Constitucional Argentina. Eh, con recurso extraordinario, como lo hace la Corte Suprema de Estados Unidos con su recurso de horario, en el cual el 99.99 .99 de los casos no son seleccionados y recibidos sobre la base de buena eh, base, sobre la base de completa discrecionalidad. Esos son los extremos, si se quiere. Nuevamente, en el caso del sistema interamericano, yo creo que se ha dado hasta cierto punto un justo balance. Se ha reconocido lo que ha venido sucediendo durante décadas, por ejemplo, en el reglamento de la Comisión Interamericana, el PERSALTUM. El PERSALTUM es una disposición de la, de, la, de la Comisión en la cual la Comisión reconoce lo que venía haciendo, que es le da un tratamiento más rápido a cierto tipo de casos en los cuales o el tiempo es de la esencia, personas de edad, niños, etcétera, o si se trata de casos que tienen incidencia estructural frente a problemas endémicos en países, en los cuales con ese caso van a poder abordar ciertos temas puntuales que beneficiarían a muchos otros casos, que nuevamente, a mi parecer, es una forma apropiada si se quiere hablar de la subsidiariedad como una especie de estructura jerárquica en la cual el ámbito internacional, la Corte Interamericana en el sistema interamericano, es el ápice de esta estructura, allí podría jugar un rol apropiado. Dos, la comisión y la corte pues están ejerciendo y sobre todo la comisión como filtro de entrada de los casos, ejercen esta función de forma motivada. La fórmula de la cuarta instancia es el mecanismo mal que bien de selección de deferencia para rechazar casos, si uno quiere verlo así, y que por lo tanto la comisión ejerce pero en forma motivada. Las decisiones dicen por qué en el caso específico se aplicó la fórmula de la cuarta instancia, los extremos del test que yo les comenté con anterioridad. Luego, no es un cercio horario completamente discrecional. Ahora, no todo caso recibe un tratamiento idéntico en el trámite. Todos los casos se tramitan, que nuevamente es una diferencia crucial con el cercio horario, en el cual la gran mayoría ni siquiera se tramitan. Todos los casos se tramitan, unos a mayor velocidad, otros a menor. Y para esto es crucial entonces entender el rol de las reparaciones. De en particular la Corte Interamericana, donde vemos que efectivamente las decisiones de la Corte Interamericana incluyen no solamente una reparación clásica, subjetiva de los individuos en el caso específico, sino está este otro componente, si se quiere, igualmente de importante, que es el de las garantías de no repetición aspecto crucial de la cual se ha hecho cargo el sistema interamericano y nuevamente esto puede llevar a una discusión frente a lo que sucede en el sistema europeo y en otras latitudes, pero es claramente implementado por la Corte Interamericana en la cual emite decisiones en las cuales trabaja con los estados, nuevamente pensando en esta forma supletoria, si se quiere, de articulación para que se hagan los cambios legislativos necesarios, se establezcan los mecanismos institucionales para las garantías y esto toma tiempo. Luego la referencia a las sentencias, a los mecanismos de supervisión de sentencias estructurales de carácter indefinido, bueno, no son indefinidas, son largas porque las decisiones de la corte tienen muchos aspectos, algunos de ellos que requieren acción legislativa que toma a veces eh, varios eh, meses y años en poder ser implementado. Luego Nuevamente, se ha hecho cargo el sistema interamericano de trabajar con los estados para ir mejorando estas estructuras. Esto toma tiempo, lo que lleva a que la supervisión de la Corte Interamericana tome bastante tiempo. Cuando los estados cumplen todos los extremos de las reparaciones en un caso, las resoluciones de cumplimiento cierran el caso y pasamos a otro ámbito. Yo creo que es una forma apropiada de articular la jurisdicción internacional con la jurisdicción nacional. En el ámbito de eh, ofrecerle a los estados el espacio para que ejerzan, si se quiere, su margen de apreciación, no es un margen de apreciación propiamente dicho, sino el tiempo para que implementen la decisión de la Corte. Eh, margen de apreciación en el sistema interamericano, yo creo y, y, y mi opinión es que es ineludible. Que frente. La implementación y aplicación de cierto tipo de derechos, en particular lo que mencionaba la profesora Tigruda, él mencionaba las limitaciones y restricciones a los derechos. Dependiendo del derecho del cual estemos hablando, habrá más o menos diferencia en materia de la proporcionalidad de las medidas necesarias en una sociedad democrática, en la cual habrá que otorgarle al Estado más, un mayor margen de maniobra en la forma como lo implementa frente a otros derechos, vida, integridad personal, donde no debe haber un margen amplio y en particular en el, eh, con la historia trágica de nuestro hemisferio. Pero si estamos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, del derecho de propiedad privada en relación a cierto tipo de casos en la cual el Estado determina que un bien es de utilidad pública y expropia con, estableciendo cierto tipo de, de medidas, ahí podría haber un cierto margen de apreciación, por lo menos en la determinación de que de cuál es la utilidad pública en el caso específico, en el cual el Estado es importante que tenga ese margen de maniobrabilidad para determinar el interés común en el ámbito nacional frente al interés particular. Es un tema muy complejo. Yo sé que hay muchos colegas míos que consideran que el margen de apreciación no debe implementarse. Es muy controversial en el sistema europeo. Nuevamente, yo creo que en el sistema interamericano eh, va a ser ineludible. Yo creo que el problema va a ser cómo se articule el margen de apreciación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que mantenga su legitimidad. Tomará mucho tiempo y yo creo que en este momento estamos en el momento, en el lugar apropiado, si se quiere, en el proceso de desarrollo de las instituciones jurídicas y doctrinas de la Comisión y Corte Interamericanas. Eh, muchas gracias y espero, nuevamente les, les quería decir, espero que sigamos con este debate que me parece absolutamente fundamental. Han hecho preguntas cruciales en el, en el corazón del sistema interamericano. Nosotros allá en la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en American University hemos tenido unos diálogos con muchos de estos temas e inclusive los temas de COVID, pandemia, migrantes durante todo el verano y creo que estamos muy sintonizados con ustedes en este tipo de ejercicios académicos. Así que nuevamente extendiéndoles una invitación para que es, nos vinculemos mutuamente a los ejercicios, a la, a la competencia interamericana de derechos humanos que tenemos cada año allá en Washington para que la universidad participe y otras universidades de aquellas personas que están asistiendo eh, consideren participar. Un evento que es trilingüe y nuevamente ojalá podamos volver a tenerlo presencialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y vamos a dar paso a la última pregunta para Helen. Teniendo en cuenta el derecho a la protesta social, ¿cree usted que tiene una naturaleza dual? Es decir, que este derecho no solo implicaría un no hacer o no interferencia por parte del Estado, sino que también un hacer en el sentido de asegurar y garantizar los medios efectivos para que se pueda ejercer de una manera plena y además... Proteger el derecho a la seguridad de los manifestantes? Si sí, la respuesta es afirmativa, ¿cómo garantizar efectivamente este derecho considerando que, por regla general, se ejerce el mismo en contra del Estado por la ineficacia de este? No sé si entiendo muy bien la segunda parte de la pregunta, pero sí, es claro que uh, el, el derecho tiene una naturaleza dual. Y las obligaciones de los estados también son obligaciones de, 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 de varias um, naturalezas. Obligación uh, negativo, negativa, obligación de hacer nada. Entonces, el derecho a la reunión pacífica, normalmente, y es indicado en la observación, es solamente un régimen de notificación. Quería organizar una reunión pacífica. Normalmente no tengo que hacer nada, solamente que notificar a las autoridades que voy a organizar con 10, con 20 personas, etcétera, una uh, reunión, la fecha, las horas, etcétera, etcétera. Es la, um, la obligación negativa y también la obligación negativa de no discriminar, etcétera. Pero. Los estados tienen también la obligación, las obligaciones positivas de organizar, de proteger el derecho entre personas privadas. Y uh, es seguro que, uh, por ejemplo, no es fácil a veces, no es fácil de organizar y de proteger una manifestación y también una contramanifestación. Es un tema también que uh, la observación general. Uh, y en este caso, el Estado tiene varias obligaciones. La obligación es de garantizar que la reunión es sin violencia, que la, uh, las, la policía uh, no... Usa la uh, fuerza armada, etcétera, etcétera. Y también el Estado tiene la obligación de facilitar. Y la obligación de facilitar, como le, uh, le he dicho, es la obligación de permitir a grupos, a los grupos como uh, los migrantes, las mujeres, las personas con discapacidad, con discapacidad etcétera, uh, a permitir a, est a estos grupos um, de. Um, de, de usar de su derecho uh, a la reunión, a la reunión pacífica entonces sí es claro que es un en, es un derecho dual y también um, las obligaciones de, 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 del estado son dual o, o, o de, de, de tres uh, de, 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 de tres categorías yo, 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 yo puedo decir pero no no estoy seguro de entender la segunda parte de la, de, de la, de la pregunta no sé si Uh, mi respuesta es, uh, es bastante escoleta. Señala, ¿Cómo garantizar efectivamente, efectivamente este derecho por parte del Estado, considerando que por regla general las manifestaciones son en contra del Estado? Ah, así, así, sí, así, así. muy importante. No, no, sé si, no sé si de una manera general la, la, la reunión, la manifestación son... Contra del Estado. No sé si es como una regla universal, una regla general. Pero uh, sí, la, la pregunta es muy interesante porque es como un paradox, ¿cómo se dice? Paradox. Uh, que, Parado. que el, ¿Paradoxa? Paradoja. Paradoja. Sí, que el Estado tiene la obligación de uh, facilitar, organizar una protestación contra, por ejemplo, por ejemplo su política, el gobierno, go gobern etc. Uh, pero es, um, es su obligación como um, garantizador el, la, en la el, Parafo, creo que es el párrafo 31 de la, de, la, de la observación. Se dice que el Estado tiene la responsabilidad primordial de, de realización del derecho. Y entonces es como otros, con otros derechos humanos. El, el Estado tiene esta dual posición. De garantizar, pero de garantizar, eh, es verdad, una manifestación, quizás que es una manifestación muy crítica contra el Estado, pero es su papel, es el, tiene el, la, 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 la responsabilidad primordial, tiene ese es papel de garantizar los derechos humanos de una manera más, más, más general. Entonces, no es, no es una especialidad con el derecho a, a la reunión pacífica, pero sí, es. Um, es muy difícil, especialmente en Francia, cuando hay una reunión o una, una manifestación contra la policía, contra el uso de la, uh, la fuerza armada por la policía. Y la policía tiene que proteger una manifestación contra la policía. Pero es un Estado democrático. El Estado tiene que aceptar la manifestación de ideas que no son ideas de la mayoría que no son ideas que son las ideas del gobernamiento del estado etcétera. es para mí es la esencia de una democracia y, y, y cuando fue la, la primera pregunta cuando el estado hace uso del derecho penal para reprimir este tipo de manifestaciones es un señal es un muy preocupante, es un señal de, de, de un estado de represión, no de un estado democrático. Muchas gracias, Helen. Y la última pregunta para Diego. ¿Es efectivo el control de convencionalidad en los tribunales de justicia colombianos? ¿Cuál cree usted que es el país que más se ha adecuado a cumplir con esta obligación de diálogos interjurisdiccionales? Sí, bueno, muchas, muchas gracias por esa pregunta. El control de convencionalidad tiene un poco más de una década, nada más es, es un proceso de pedagogía con juezas y jueces de, de mi edad, en muchos casos, eh, que no tuvimos ni siquiera clases de derechos humanos, como sí lo tienen ahora las generaciones de abogadas y abogados más recientes. Luego, hasta eso está cambiando, por fortuna, en la mayoría de nuestras facultades, Pasa por la pedagogía, el entrenamiento, entender cómo funcionan estos mecanismos y la despolarización política. Hay que neutralizar la percepción de lo que son las garantías de derechos humanos, que son simplemente las garantías fundamentales que existen en todas las constituciones de democráticas del de mundo. Y en este sentido, el control de convencionalidad efectivamente ha venido siendo ejercido en algunos países. Eh, algunos de los estados se han beneficiado por haber establecido lo que se denomina el control bloque de constitucionalidad, por ejemplo, bajo la constitución eh, del 91 en Colombia, y sobre esa base esto ha tenido un impacto directo en la implementación, por supuesto, del control de convencionalidad, inclusive antes de que existiera la noción de control de convencionalidad con el caso Almonacid, caso chileno de la Corte Interamericana, sino que eh, a nivel nacional se hizo exigible, simplemente lo empezaron a argumentar los litigantes y yo nuevamente soy muy práctico en eso yo creo que los cambios empiezan entre otras cosas por los litigantes es el mejor ejercicio pedagógico son los memoriales en los cuales frente a una frente a una corte el litigante la litigante empieza a argumentar ciertas cosas en relación al derecho internacional y empieza a enseñarle poniéndolo entre comillas al operador judicial que existen estas normas y que cuando estos operadores judiciales empiezan a revisar la articulación de la jurisprudencia interna eh, eh, constitucional, el argumento de las partes empiezan a darse cuenta: así ah, me toca aplicar ese estándar en este caso específico y nuevamente surge, yo creo que en esos contextos muy prácticos el control de convencionalidad. En Colombia, eh, como preguntaba, como hacían en la pregunta, efectivamente esto ha ayudado a que los tribunales eh, eh, utilicen Tenga que recurrir a los estándares internacionales para revisar si hay o no una compatibilidad de las medidas que están diseñando en un caso específico. Luego, ese aspecto yo creo que ha sido supremamente positivo y nuevamente ha ayudado a desarrollar áreas que no existían en, la, en el, el quehacer de la justicia en Colombia previo al 91. Las personas no podían, por ejemplo, eh, llevar. Sus cuestiones más elementales, el derecho a que no le corten el pelo a mi hijo en el colegio porque quiere tener el pelo largo, el libre desarrollo de la personalidad, eso no se resolvía nunca. En ningún lado la gente estaba al arbitrio de lo que decidiera alguna persona en relación a su hija, a su hijo, etc. Ahora hasta esas cuestiones, entre comillas, menores, que son muy importantes para las personas en cualquier país, están siendo ventiladas y se, y se, y se alimentan de, entre otras cosas, la jurisprudencia internacional. La justicia llegó, digamos, a la calle finalmente, creo yo, desde mi perspectiva, con esta Constitución que además tuvo unos mecanismos importantes de supervisión, la acción de tutela, eh, la vinculatoriedad de las decisiones de la acción de tutela, decisis vinculables para todos los jueces una vez decide la Corte Constitucional. En fin, algunos ejemplos que creo además pueden ser muy interesantes y yo sé que los están mirando de cerca en el proceso constituyente chileno. De Chile, eh, aún eh, muchos años antes, el caso, por supuesto, de la última tentación de Cristo es un caso muy importante, referente, donde muestra la voluntad de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales hasta el punto de mm, articular mejor la constitución de un país frente a una incompatibilidad evidente con una norma. Internacional. Y así podemos encontrar otros ejemplos. Argentina, a la luz del caso Barrios Altos contra Perú, no contra Argentina, sino contra Perú, echa abajo su norma de amnistía eh, luego de un par de décadas y de esta manera ejerce nuevamente el control de convencionalidad y se hace justicia donde debe hacerse, a nivel nacional, importantísimo. Y así podemos eh, seguir mostrando algunos de los ejemplos de la práctica contemporánea del sistema interamericano. Luego, eh, invitarlos simplemente a que miren todo eso, el proceso chileno lo estamos mirando todos muy de cerca, es muy importante, va a ser, tener un efecto regional importante y yo creo que este es uno de los temas centrales, dado que eh, se ha acotado lo que puede hacerse, debe respetarse las obligaciones de derechos humanos de acuerdo al mandato constitucional y esto va a marcar la cancha en estos temas de una forma muy interesante. Eh, muchas gracias. Me, me llegó una pregunta por el chat privado. Que, eh, la, de la maestría de derechos humanos y, les, y me preguntaban si es en inglés o en español. Es en inglés o en español. También puede tomarse la maestría de derechos humanos y derecho humanitario en América enteramente en español. Así que, bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Para nosotros, como Círculo de Estudio, es un honor poder haberlos tenido a ambos hoy en las jornadas. Estamos muy ilusionados de poder seguir aprendiendo. Nos formamos hace poco, pero queremos seguir creciendo y aportando en materia de promoción y educación a los derechos humanos, sobre todo a la comunidad que no es jurídica. Así que eh, le damos un minuto a cada uno para eh, que puedan despedirse del público. Gracias y muy rápidamente. Uh muchísimas gracias uh, por, la, por la invitación y, y para darme la, la oportunidad de, de, de hablar de, de este tema muy crucial y especialmente de hablar de este tema muy crucial con uh, uh, colegas de, 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 de chile es un tema crucial para la democracia para el estado de, de uh, el estado de derecho hay muchos desafíos es claro en todos los países del mundo en el contexto de pandemia en el contexto de populismo racismo discriminación estructural crisis económica y crisis uh, uh, social y es muy importante de luchar pacíficamente para defender sus derechos y especialmente para defender el derecho a una vida digna en una sociedad democrática en una sociedad uh, pluralista y en una sociedad en una sociedad um, abierta entonces es muy, muy importante para mí de tener la oportunidad de hablar de este derecho a la reunión pacífica. Gracias. Muchas gracias, Helen. Diego. Muchas gracias. Pues simplemente eh, agradecerles, por supuesto, la invitación, eh, hacerles un llamado a, a todas y a todos los que estén interesados en estos temas, abogadas, abogados, no abogadas, de abogados, todas las disciplinas, a que escriban, investiguen y escriban. Hay muy poco escrito sobre la mayoría de los temas que estamos tratando en el sistema interamericano, incluidos algunos de los que hemos conversado en esta discusión. Es crucial empezar a escribir, empezar a, 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 a informar de esta manera y a discutir de esta manera muchos de estos temas. Yo les insisto, estamos en proceso de formación. La mayoría de los derechos de la Convención todavía no han sido siquiera interpretados en, en todos sus extremos y nuevamente una de las formas importantes de promoción es que las, los académicos jóvenes, las académicas jóvenes se sienten, escriban, escojan un tema y empiezan a buscar y a, y a, no, 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 no sientan eh, los obstáculos miren las posibilidades ahora tienen muchas posibilidades de hacer llegar todos sus escritos por diversas vías lo que no existía hace unas décadas. luego eh, esa sería mi invitación. A que, a que se vinculen de esta forma también con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ONU, Sistema Interamericano y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A continuación, vamos a, los dejamos a todos y todas invitados e invitadas a las jornadas de la tarde. Vamos a tener tres paneles, entre ellos eh, Seguridad y Derechos Humanos, con la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Farou Rutia, y con la académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Damert. También tendremos un panel de migración con Ivonne Garza y Rita Lages y un panel sobre derechos de las personas LGBTIQ+, Macare, eh, con Macarena Rebolledo y Andrés Escagliola. Toda la información está en www.derecho.watch.cl y en nuestra página web www.cedidh.cl. También los dejamos invitados para el miércoles 21 de octubre a las 18 horas hora chilena a los foros para una nueva constitución, eh, donde estará exponiendo la doctora Viviana Ponce de León Solís, profesora auxiliar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, quien nos hablará sobre nueva constitución y aguas desde un modelo neoliberal a un enfoque de derechos humanos. Toda la información en la página web de la facultad. Entonces los esperamos y las esperamos a las 3 de la tarde hora chilena para seguir disfrutando de estas jornadas. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos.